La cuestión es que en febrero de 2022 me llama un periodista y me dice que qué opino del expediente sancionador. Y yo digo, disculpe, usted se está equivocando, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Y me manda por WhatsApp el expediente sancionador. Expediente sancionador. Mi expediente sancionador. El mío. Y me lo manda por WhatsApp. Son dos asociaciones del colectivo LGTBIQ+, que pedían para mí 120.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación en mi trabajo. Es decir, arruinar la vida, años, un castigo. Totalmente arruinarte la vida. Exacto, claro. Querían un castigo ejemplar para alguien que estaba criticando duramente la ley de Irene Montero. En otros países te mandaban a Siberia y cosas así. Efectivamente. Bueno, os cuento, en Noruega había una mujer pendiente de entrar en la cárcel 3 años porque había dicho que las lesbianas no tenían pene. Y acaba de publicar una mujer feminista que sigo que en República Dominicana van a hacer un proyecto de ley que dice que van a meter en la cárcel 30 años a las personas que difundan odio contra la identidad de género. Es decir, 30 años de cárcel. Yo he hablado con militares a nivel confidencial y me han explicado cosas desconcertantes. Por ejemplo, descubren un mineral que existe bajo la superficie de la Tierra, que cuando asciende a la superficie pierde su carácter gravitatorio y se convierte en un mineral que vence la gravedad. Este mineral, al que llaman Ícaro, sería la solución para todas las energías habidas y por haber innecesarias. Usted agarra un trozo de Ícaro, por poner un ejemplo un poco infantil, y usted puede volar. Imagínense lo que sería tener grandes centrales no nucleares, centrales del Ícaro, que sirve para irradiar energía a todo el mundo. El único problema, y los militares están peleando porque no saben cómo desarrollarlo, es que el Ícaro no hay monopolio, está en todo el mundo. Por tanto, no lo pueden monopolizar. Pero están luchando, tienen uno de esos proyectos ahora prioritario de cómo hacerse el amo, ¿no? Cómo hacerse el dueño del Ícaro. Melodía de los días de mi vida, ternura de mis ratos de locura, silencio de este grito que no grita, palabras de esta tinta que hoy me inunda, dibujo de este cuadro que dibujas, sonrisas que despiertan mi alegría, verde de mis noches más oscuras, ruido en mi calma más profunda. Pequeñita en la grandeza de la vida, inmensa en la huella que me pesas, calma en el eco de mi risa, fuego en los ojos que hipnotizan. Propietaria de los versos de mi boca, sutileza del deseo que me toca, culpable de los besos que me robas, musa de los sueños que aún te debo, musa de los sueños que aún te debo. Madrugada que despierta a medianoche, frío que me quema en los rincones, primavera cuando alteras la inocencia, verano cuando suenan los tambores, música cuando no quedan palabras, todo donde antes no había nada, duende de los gestos incorrectos, princesa de mi cielo y de mi sueño, propietaria de los versos de mi boca, sutileza del deseo que me toca, culpable de los besos que me robas, musa de los sueños que aún te debo, musa de los sueños que aún te debo. Aquí estamos otro viernes más, ya en verano, la camisa abierta, lo que haga falta, oiga. Día 30 de junio 2023. Bueno, una movida otra vez de semana. En Francia pegándose pedradas, 2000 coches o 2000 y pico coches, vamos, achicharrados, centenares ya de arrestados, el caos realmente. En esas zonas además que tanto hemos hablado, bueno, y mucha gente más, acerca de las no-go zones, pues sitios, barrios completos con centenares de miles de personas que están absolutamente fuera de los controles gubernamentales. Acordémonos hace un par de años en Dijon, como chechenos y otras nacionalidades, argelinos, estaban con los Kalashnikov por las calles. Un hecho gravísimo a tiro limpio hordadas, centenares de unos y de otros, y no pasó nada. Pero esta semana también, y a nivel internacional, el Tribunal Supremo Americano ha puesto fin a la discriminación positiva, algo que montaba bastantes pollos. Aquí en España estamos acostumbrados, y en muchos países además de Latinoamérica, por contagio cultural, estamos acostumbrados a esa discriminación, no solamente la negativa, sino también la positiva. Bueno, al final, una serie de fraternidades, particularmente asiáticas en Harvard. Esta historia comenzó ya hace un par de años, la he ido siguiendo, pues dijeron, bueno, vamos a ver qué era eso, que personas menos cualificadas, en este caso, ojito, se referían a minorías de origen afroamericano, negros, o también de minorías latinas, decían los asiáticos, bueno, pero ¿por qué? Si es por méritos, nosotros también tenemos que entrar, aquí no se puede discriminar a nadie de una manera u otra. Bueno, pues eso se acabó. Una noticia de la revista Nature que prácticamente ha pasado desapercibida, y es que el eje de la Tierra se ha desplazado varios centímetros después de que en los últimos años se hayan bombeado nada menos que 2.150 gigatoneladas de agua. Bueno, pues el eje de la Tierra se ha desplazado unos cuantos centímetros, es decir que, además del tema del calentamiento global, vete a saber el pollo, porque nadie sabe qué es lo que puede pasar por desplazar el eje de la Tierra, por bombear tanta agua y redistribuirla en el planeta. Y ya para acabar, y también por simpatía por todos nuestros hermanos hispanoamericanos que nos están viendo, acaba de salir una noticia en la que el Ministerio del Interior, lo digo porque vosotros os va a afectar también, ha sacado a la luz que no ha habido más secuestros parentales que desde que hemos tenido a una ministra llamada Irene Montero, que le ha dado alitas, particularmente a muchas madres, para infringir la ley. Por lo tanto, en vez de traer paz, en vez de traer concordia, en vez de traer equidad y justicia, ha traído absolutamente todo lo contrario. Joan Miquel, ¿estás por ahí? José Miguel, qué bien que lo pasamos en Miami, ¿eh? Que sí, José Miguel, estás morenito, estás así, se nota, estás así, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, que Julio está asomándose por la esquina, ¿eh? Es decir, en un pispás nos metemos, ñaca. En Julio, ¿cómo ves? Anda, que no hace calor en Miami y la humedad que hace, no te lo quiero ni contar. Hombre, bueno. La de caimanes, que uno se puede comer si está por Miami. ¿Te acuerdas echándole pan a los caimanes como si fueran peces de colores? Oh, calla, calla, calla. Oye, José Miguel, que mientras arde Francia, se me ocurre preguntar de dónde está conectado la gente esta noche. Podéis continuar escribiendo aquí en el chat del directo. La gente dice, uno estaba robando la wifi a su vecino, el otro estaba desde un bar de abajo también chupando wifi. Que había uno que me ha parecido un tal Ricardo, que estaba por la P7 de Girona dirección a la Armantera, y yo entiendo que iría en coche mirándonos. Yo bueno, que sé cómo pues va que esto, nos ¿sabes? Escuche, que nos escuche solo y que no nos mire, que no queremos ser lo último que vea en su vida. A lo mejor no conduce él, ¿eh? A lo mejor él va de copiloto, ¿no? Oye, que esperemos. Es la operación salida, medio país empieza sus vacaciones y en dos semanas hay elecciones. Permíteme saludar especialmente a la gente que nos ve desde Uruguay, que están sufriendo esa pedazo de sequía que no tenían desde hace 70 años, e igualmente a todos los camioneros que están parados en la frontera entre Argentina y Chile por esas abundantes lluvias que los tiene a toda esa región parada, ¿eh, José Miguel? Brutal, mis compañeros me mandan vídeos en los que la corriente de agua arrastran puentes, otros van en bote por la ciudad. Realmente unas lluvias igual aquí nos falta y allí les sobra. Oye, todo este follón, la verdad que estamos interviniendo de una manera u otra. Esto del eje de la Tierra, que ha venido en la revista Nature, bueno, también se equivocan en la revista Nature, pero bueno, me ha parecido una pasada, ¿no? ¿Cómo estará influyendo eso sobre todo? Así sobre todo nuestro entorno. Que no afinamos bien, ¿eh? Que eso yo creo que magnéticamente hasta nos debe afectar, ¿eh? Si cambia igual la rotación, cambia un poquito el magnetismo, yo qué sé, José Miguel, si eso nos afectará, ¿no? Vamos a hablar un día de esto sobre las famosas frecuencias de Schumann y las alteraciones que producen a nivel neurológico y cómo estas frecuencias de Schumann también están cambiando, son unas frecuencias debido a un montón de factores en relación a la Tierra, y cómo estas frecuencias podrían hacer, fíjate qué curioso, escucharme con atención, que la percepción del tiempo fuera cambiando y el tiempo nos pareciese que fuese más rápido. Una cosa interesantísima. súper interesante cómo un pequeño cambio nos puede afectar de forma invisible más de lo que imaginamos, porque que nos altere la percepción del tiempo, José Miguel, ya es el colmo, ¿eh? Ya lo es todo, pero permíteme saludar, ya que vamos a tiempo, al podium de esta noche, esas tres personas que se han conectado, pero hoy se han conectado cuando les ha dado la gana, que Carlitos ha llegado tarde, que no llegaba, que vaya broncazo de llegar a estas horas, que no son horas, pero quiero saludar especialmente al número 3, a Rosa. Gracias, Rosa M, por ser la tercera en conectarte esta noche, en saludar, en decir eso de buenas noches, ¿qué tal estáis? Número 2, Esperanza Camacho, y número 1, Jerónimo González, madrugador, él que ha saludado ya esta tarde. Y qué más, y al equipo, que no me olvido yo al equipo, al que hace posible que nosotros estemos aquí hablando, haciendo estos directos que acostumbran a convertirse entre lo más visto de los streamings que emiten a nivel internacional en castellano todos los viernes, porque Guardianes os va a la marcha y lo sabéis. Pues quiero saludar al equipo, a Lourdes Martínez, a Marta, a Tatiana, a Piluca y a Olga Rayó, que Olga, por cierto, ha puesto un tuit fijado, que lo tenéis ahí fijado, en el Twitter, con una preguntita, esa es la preguntita del millón, que tiene que ver con un tema que abordaremos esta noche, José Miguel. El pollo, te vas a comer el pollo a la pantoja cultivado, ¿cómo lo ves? El pollo a la pantoja, vas a ver tú el pollo, entre los insectos y el pollo cultivado estamos apañados. Lo vamos a tardar esta noche. Lo vamos a tardar esta noche porque ya lo están empezando a vender. Lo están empezando a vender, es decir, que no es una broma. Atención con la comida que nos traen. Es la antesala del año 2030 y esta noche lo vamos a ver. Y Olga ha puesto esa pregunta de si vosotros, más o menos viene a decir, si os comeríais un pollo cultivado ahora mismo. José Miguel, ¿tú te lo comerías un pollo cultivado? Mira, no sé, ya tengo bastante problemas cuando voy al súper y veo gallinas criadas en el suelo. Bueno, los huevos, ¿no? Las gallinas ecológicas, las gallinas no sé qué. Digo, pero bueno, o sea, ¿dónde van a criarse las gallinas si no es en el suelo? ¿Revoloteando? No sé. Es que va a llegar un momento... Tú has visto las listas estas de aditivos, ¿no? El E130, el E168A, el E, no sé qué. Va a haber que un librito al lado para interpretar qué diablos nos vamos a comer. Qué diablo, por cierto, que la OMS avisa que ojito con el espartamo, ojito, ojito con ese edulcorante, que por cierto, permíteme adelantar a todos los guardianes que va a estar esta noche con nosotros el doctor Martín Moreno, ojito, ojito al dato lo que os decimos, el doctor José María Martín Moreno, catedrático de Salud Pública, lo que os va a contar esta noche, formidable, y les vais a poder lanzar preguntas, que por cierto, si alguien ya tiene alguna pregunta, así preparada para el doctor, para cuando entre ñaca, pues la podéis dejar en el chat del directo y también en Twitter con la etiqueta de la noche, la reunión secreta, porque ya sabéis que luego nosotros le damos a todos los invitados del programa, apretan a la etiqueta y les aparece todos los comentarios que habéis dejado. En el tuit fijado por Olga, ahí para comentar, pues no olvidéis indicar la etiqueta. Pero José Miguel, hablando de etiqueta, una persona que, a ver cómo digo yo lo que te voy a decir a continuación, una persona que cuando, hombre, él se pone de etiqueta como Dios manda cada vez que llega el viernes, cuando se acerca a las 10 de la noche, que huela viernes, él ya está preparadísimo, pero toda norma tiene una excepción y la excepción ha sido esta noche, porque por algún extraño motivo Carlitos estaba un poquito entretenido en otros lares y no llegaba a la hora programada. Entonces es el momento, guardianes, para que entre todos le cantéis los 40 o las 40 Carlitos. Buenas noches, Carlitos, que llegas, que son horas. Buenas noches, bueno, yo, mira, doctor, buenas noches, Joan Miquel, y a todos los guardianes. Hombre, buenas noches, si os lo cuento el motivo no os lo vais a creer. No os lo vais a creer, por eso no lo cuento. No, es surrealista, no os lo vais a creer, o sea, prefiero no decirlo así. Así que disculpad estos minutos de retraso. Pero ya sabéis que lo bueno se hace esperar, ¿eh, doctor? Lo bueno siempre se hace esperar. Oye, una cosa. ¿Os podéis creer las miles de personas que hay ahora mismo en el directo? Casi que es el último día de junio, la gente ya está de vacaciones y tenemos miles de personas ya aquí en el directo viendo la reunión secreta. ¿Qué es lo que tiene la reunión secreta, doctor Joan Miquel? ¿Qué es lo que tiene la reunión secreta? Pues eso, aparte que es lo que tiene. Aparte que es como la televisión. Que no nos mordemos la lengua. Pero claro. Alucinante. Fíjate el comentario de Carlitos, José Miguel, le dice, hoy, que creo que es, dice así como que el último de junio, es decir, no sabe ni qué día vive hoy, Carlitos, en unas horas hasta julio. Lo crees bien, ¿verdad? Lo crees bien. En una hora y 40 estamos ya. en julio. Sí, mira lo que me dicen por aquí. Falta grave en puntualidad, Carlito. Suspenso, dice Óscar Carrera. Bueno, tampoco os vengáis arriba, ¿eh? O sea, que seguramente los que estáis aquí ahora os estáis metiendo conmigo, alguna vez llegáis tarde a los sitios, ¿no? Así que no pasa nada. En 3 años, ¿cuántas veces he llegado tarde en 3 años, Miquel? ¿Cuántas veces me estás poniendo aquí los leones me estás poniendo? Que tienes justificación, porque veo que Cristina Martos ha dicho por aquí, Carlitos, que estás muy guapo. ¿Qué te has hecho en el pelo? Carlitos, dice Javier, reventado ahora mismo. Carlitos, nuevo look. Es decir, Carlitos, dice Elvira, guapo con el corte de pelo. Ya, pero llegas tarde, ¿eh, Carlos? Ya, lo que pasa es que con el corte de pelo que logro bajar varios grados de temperatura corporal. Que yo soy muy calurosa, de verdad. Aquí, bueno, aquí en toda España prácticamente. O sea, la ola de calor esta que el verano ha empezado, pero por todo lo alto, ¿no? Suerte que ayer hubo un chaparrón enorme por aquí y está un poquito más... que la cosa refresca un poco más, pero bueno, que hace mucho calor, así que disculpad a todos los guardianes, pero que no pasa nada, que lo que hemos llegado un poquito tarde por aquí, por el otro lado acabaremos un poco más tarde, ¿no, Joan Miquel? O sea, y contaremos lo que tenemos que contar, ni más ni menos. Bueno, vamos a lo que vamos. Os aviso, Joan Miquel y doctor, que cualquier cosa, bueno, que luego os lo cuento. Acordaos a todos los amigos guardianes que ya llega de verano. Estamos aquí en verano y que vuestro dedito refrescante, ese dedito veraniego, ¿eh? ¿Te ha gustado eso, Joan Miquel? Ese dedito veraniego, me encanta. Se ve al doctor cómo se ríe. Me encanta la sonrisa del doctor ahí que viene de Miami. Te voy a dar con el dedito donde yo sea. El doctor que viene de Miami, ¿te has dado cuenta, no? Como viene así. Viene con su dedito veraniego. O sea, mejor que nadie para dar con ese... Los deditos y los exámenes de próstata. Anda, sigue. El dedito veraniego a todos los guardianes ahora mismo. Ahora mismo a las miles de personas que estáis en directo, así como la suscripción al canal de La Reunión Secreta, de este canal tan bonito, tan maravilloso, que tanto nos gusta. Y que, bueno, yo no sé, estamos ya llegando aquí al fin de esta temporada, ¿no? Todavía nos queda un poquito, ¿no? Por eso, pero ya estamos ahí... Nos queda, Carlos, nos queda el último impulso que los guardianes nos están dando, pero ¿qué te parece, Carlos, si saludas a la gente de Patreon, a los mecenas y nos vamos con las perlitas? Venga. Pues los saludo absolutamente a todos, a los amigos guardianes que se convierten en mecenas. De hecho, el otro día me escribía Mónica, hola Mónica, un saludo, me dice, ya soy mecenas. Y hola, lo has conseguido, campeona. Así que gracias a todos los mecenas, guardianes, esos que de pronto en patreon.com/La Reunión Secreta os convertís en esta ayuda a La Reunión Secreta. Así como a todos los amiguitos que están en el Twitter, guardianes, que comentan toda la jugada del programa en el Twitter y en el hashtag de La Reunión Secreta. Así que os animo, os invito que durante esta noche también lo hagáis, porque somos todo ojos y vamos viendo y rescatando esas cositas interesantes con los invitados que tenemos esta noche. Así que sin más preámbulos, que la noche me confunde, lo sabes tú bien, Joan Miquel, lo que me pasa a mí con la noche. Así que ya podemos empezar con esas super perlitas. ¿Son perlitas veraniegas como el dedito veraniego o no? Cuéntanos. Son perlitas veraniegas para saludar también a la gente que nos ve a través de Facebook, a la gente de eBooks que nos escucha, a la gente que está en Twitter. Un saludo muy grande a todos los que estáis tuiteando ya con la etiqueta de anoche, La Reunión Secreta. Pero estas perlitas, Carlos, a lo mejor nos encienden un poquito, ¿sabes? Atención, doctor Gaona, atención, Carlitos. A ver. Vamos rapidito, porque no podemos hacer que la gente se vaya a dormir a las tantas y pico. La gente se quiere ir a dormir muy prontito, o sea que vamos a ir adelantando. ¿Os parece? Venga, parece perfecto, vamos. Las perlitas, ya sabéis, guardianes, es esas cosas que suceden en el Twitter de La Reunión Secreta, LR Secreta. Este es el Twitter que marca la actualidad. Y hacemos un compendio ahora del número 5 al número 1 de cómo ha ido sucediendo las cosas con lo más destacado en Twitter. ¿Dice así la número 5? No lo sé, Rick. Atención, porque muere la vicepresidenta de un banco ruso de 28 años al precipitarse desde la ventana de su apartamento en Moscú. Al parecer, Cristina Baikova, de 28 años, ejecutiva de Lokobank, cayó por la ventana de un apartamento en el Boulevard Kodinsky. No lo sé, Rick, pero parece falso, ¿no? ¿Qué está pasando, José Miguel, Carlitos, con Rusia? Que la gente tiene ventanas muy grandes o balcones muy frágiles o las piernas tembleques, yo qué sé. Pues yo creo que es una combinación de varios factores, ¿no? Por otro lado, nos enteramos continuamente de cosas negativas que pasan en Rusia. Imagino que también será parte de las agencias de información. Lo que no quita que, además de todo lo anterior, esta chica, por algún motivo un tanto oscuro, se haya defenestrado. Una cosa no quita la otra. Que no hagan balconing, se pregunta para aquí, doctor. Que no, balconing no estaba haciendo, ¿no? Hay muchas precipitaciones últimamente, dice Carmen, ¿eh? Claro, raro, porque son cosas que están pasando a personas en Moscú, pero no cualquier persona, personas que tienen algún tipo de relevancia. Mira, dice Monse, me da que le han ayudado a caer. Bueno, no sé, la verdad es que es sospechoso, ¿no? Es lo que está escribiendo la gente. Sospechoso. A Putin se le caen muchos los rusos, para cosa buena. Pues vamos, si queréis, a la perlita número 4 de esta semana. Venga. Os acordamos, os recuerdo, guardianes, que vamos a la perlita número 4 y ya os lo diré luego. Venga, vamos rápido adelantando. Tu cara me suena, dice así, se hace pasar por Brad Pitt y estafa 170.000 euros a una mujer de Granada que creía que tenía una relación con pareja con el actor. El estafador le prometió venir a España y grabar una película juntos para reclamarle distintas cantidades de dinero. Ojito. Ojito, bien. Ojito. José Miguel, tu cara me suena, entiéndeme. Yo sé Brad que esto Pitt, parece... que te pida dinero Brad Pitt, yo qué sé. Angelina Jolie. Yo sé que esto suena raro, pero no, yo he visto pues 3 o 4 casos así parecidos en los últimos años. O sea, puede parecer increíble, ¿no? Pero hay personas que a veces desarrollan una verdadera estructura delirante, creen y quieren creer que tienen una relación con un famoso, en este caso no, ni siquiera voy a desvelar con qué famosos eran, pero os aseguro que era de la categoría de Brad Pitt. Y finalmente estas personas a nivel psicológico acaban profunda y totalmente implicadas. Yo sé que suena totalmente ilógico, ¿no? Pero hay que entenderlo dentro del contexto de los delirios, ¿no? Entonces, la persona delira solo en eso y en el resto de sus funciones vitales sigue exactamente bien, llamémosle normal, ¿no? Entonces empiezan a mandar dinero porque fulanito de tal, su avión privado... Ya sé que esto, lo que os estoy contando, no es leído en la noticia, sino vivencia profesional. Pues fulanito de tal, que es famoso, no, lo siguiente. Pues resulta que con mi avión privado nos hemos quedado, y no es ninguna broma lo que estoy contando, estoy recordando uno de los casos, en Dubái sin gasolina. Y resulta que la transferencia internacional, que es fin de semana, no sé qué rollo, pues no voy a poder. Oye, ¿te importaría adelantarme $10.000 o euros, en este caso, para rellenarlo y ya te los devuelvo la semana que viene? Bueno, yo sé que esto suena totalmente descabellado. Lo he visto no una vez, sino al menos media docena de veces o 4 o 5 veces, por lo menos. Desde luego, sí, el amor es ciego, pero en este caso a mí lo que me llama la atención, no sé a vosotros y no sé a los guardianes, Carlos, que ahora nos comentarás, es que en este caso Brad Pitt es el que te propone hacer una película, entiéndeme, y que un actor de la categoría de Brad Pitt pues te pida dinero para hacer la película. Yo no. Bueno, pues anda, que un actor de la categoría de Brad Pitt te pida pasta porque se ha quedado tirado con su avión privado, entiéndeme. Mira, pero una buena noche la tiene cualquiera, una avería en avión. Pero vamos a ver, no le podías haber preguntado, oye, mándame un audio, por lo menos para contrastar un poco que la voz se parece, ¿no? Bueno, hoy en día, con inteligencia artificial, a lo mejor les mandan el audio. Claro. Bueno, creo que ¿habéis visto los enlaces que os he mandado de deepfake, justamente además con Brad Pitt? No, con Brad Pitt no. Este caso era Tom Cruise. Sí. Bueno, qué bien hecho estaban. Bueno, fantástico. Realmente felicitaciones a los que hacen. Otra historia es la utilización que se le vaya dando, ¿no? Bueno, pues a la pobre mujer le estafaron, Carlitos, ¿qué dicen? Claro, ¿no? Que esta broma con Torre Bruno no hubiera pasado. O sea, eso está clarísimo. De todos modos, cuando he puesto el ejemplo, y no era ni un ejemplo, sino lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de la chica, el avión privado, todo ello es el resultado de una larga comedura de coco de meses y meses y meses. O sea, no es que a la primera le piden el dinero, sino poquito a poco, fotos, dedicatorias, historias, rollitos, bla, 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 y finalmente empiezan a pedir dinero. Bueno, lo del avión no era una vez, eso fueron 20 o 30 veces, entendámonos, cantidades increciendo. Claro, que la habrán intentado muchísimas veces, una caída, ¿no? Claro. De hecho, aquí dice Elena, muy ingenuo hay que ser, la verdad es que pensar que Brad Pitt te va a proponer todas esas cosas. Lo sé, quizá hay que tener una serie de carencias, fíjate, emocionales tremendamente profundas y el deseo, evidentemente, de que sea Brad Pitt, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? A lo mejor es una de cada 100.000 personas. Pero claro, hacen mailings masivos y finalmente dan con esa persona. Chicos, esa persona, ya estamos en el número 22 de lo más visto a nivel internacional ahora mismo. Con la perlita de esta noche continuamos con la número 3, que dice: sandías, sandías, ojito, ojito, ojito. El suministro de sandías de Marruecos a Europa va en constante aumento. Marruecos ya supera a Italia. Ojito, que Italia era la número 2. Pero los suministros de sandía de España a la Unión Europea se han reducido en los últimos 4 años. Qué vergüenza. ¿Por qué ese interés en beneficiar al país africano? Es una de las preguntas que también os lanzamos, guardianes, ahora, que podéis contestar con la etiqueta de la noche en Twitter. Ya sabéis, la etiqueta es la reunión secreta en el tuit fijado por Olga. Contestar por qué ese interés en beneficiar al país africano que parece que tiene Europa. Y también aquí en el chat del directo, ¿por qué? José Miguel, ¿por qué? Pues fíjate que luego la gente se extraña cuando aparecen presidentes populistas como Trump diciendo Make America Great Again o America First y todo eso, pero claro, es que cuando gente aquí del lugar, de Europa, ve este tipo de noticias, se agarra a cualquiera que le prometa que algo así no deba de suceder, evidentemente, ¿no? Y recuperar el sentido común. ¿Cuál es el interés en beneficiar? ¿Qué intereses tienen? Que la pregunta es, y tú lo dices muchas veces, Joan Miquel, seguir el tema del dinero, ¿no? ¿Qué intereses tienen aquellos que tienen interés en que esto ocurra? Bueno, aquí ahí está la clave. No, van los tiros y está la clave, ¿eh, José Miguel, lo que acabas de decir? Por ahí va la clave. Pues, sí. Efectivamente. Bueno, acordémonos, esta política tan importante del Parlamento Europeo que estaba implicada en los sobornos, ¿no? Con pasta. Claro, claro. Menuda vergüenza y ese oculto interés, dice Margarita, ¿no? Luego Mariam dice, para hundirnos como país, por eso lo hace, ¿no? Y también la gente habla mucho sobre los políticos de la Unión Europea que están comprados, ¿no? No sé, estarán comprados, pero un interés curioso tienen. Hombre, lo cierto, Carlos, es que hay investigaciones al respecto y alguien ya ha salido salpicado por esa compra de Marruecos comprando intereses europeos. Pues no sabemos con qué finalidad, pero hay cosas que desde fuera no entendemos, pero cuando se sigue ese rastro del dinero te das cuenta que quien está a favor resulta que bajo mano está recibiendo un agradable sobre muchas cosas. Entonces, bueno, ahí, así está todo. Si os parece, vamos a la número 2, pero recordad antes esto. Si cualquiera de vosotros mismos o alguien de vuestro entorno tiene un problema de adicción, adicción a la heroína, a la cocaína, adicción al alcohol, pues sabed que en España Neurosalus es la mejor elección. Este es el teléfono, el que veis en pantalla. Tomad nota, el 915-630-447. Llámanos. Si tienes cualquier tipo de urgencia o simplemente deseas recibir más información sobre el centro, tratamiento, precios, puedes llamarnos las 24 horas del día. Toma nota. 915-630-447. Llámanos. Neurosalus. En España somos tu mejor elección. Con estos calores proponen a las chicas taparse en el metro para no ser acosadas en Reino Unido y Estados Unidos, y está ya la polémica, una medida propuesta, por cierto, también en Francia. ¿Qué será lo próximo? Yo, fíjate que esta noticia, obviamente, como la mayor parte de la población, la he seguido, y me da la impresión, yo no dudo que haya, esta es la trampa, ¿no? No hay peor mentira que la que tiene una parte de verdad, todos lo sabemos. Bien. Y no dudo que ahora mismo pueda haber muchas guardianas, por ejemplo, que digan o cuenten sucesos desagradables en el metro o tal. Pero en ocasiones da la impresión de que son campañas orquestadas. Hace poco había otra de cómo me miran los hombres en los gimnasios. Luego había otra anterior, ¿os acordáis? Del leg spreading, los hombres que van con las piernas abiertas en el metro. Luego otra campaña de tal. Parece que cada vez que hay un silencio mediático en la lucha ultrafeminista, no digo en la lucha noble de igualdad entre hombres y mujeres, saltan una y otra vez con campañas que, insisto, que no dudo que tengan una base de razón. Ahora bien, es como para en todos los países, en España, y no dudo que haya gente, insisto, que haya tenido algún follón, sobre todo alguna mujer, en el metro y que no debería ocurrir. Bien, dicho eso, ¿realmente es necesario esa ropa especial a tal nivel? Es una pregunta, no estoy ni siquiera cuestionándolo, no lo sé. Mira lo que dice aquí, por no ser acosada, ¿por quién? Te preguntan. y luego dice Agustín que tapadas también te miran, ¿no? O sea, no, si tapadas también la miran. Ya sé que hay maneras y maneras de mirar, también eso es verdad, ¿no? Pero bueno, intentámonos. Ya lo de las miradas, hijo, no sé, que no miren también, que es una cosa... Este comentario de Neocalibán que dice aquí en el chat del directo, dice, se pregunta, ¿dónde están las feministas francesas diciendo que pueden vestir como quieran? Es verdad, ¿no? ¿Por qué no están las feministas diciendo, oye, que vistan como les dé la gana? Bueno, si te acosan, denuncias, no te tapas, dice Lucía. Ya, pero es que el tema es complicado porque, bueno, ahora... recomendamos que se tapen, recomiendan que se tapen, pero la pregunta también, ojito a la que yo hacía, es que será lo próximo. Pues no, sí, claro. Después de tapar, ¿qué viene? ¿Que no suban al metro? O en México o en Brasil, que hay vagones específicos para mujeres, con lo cual realmente no sé si la solución es la adecuada, porque a su vez segregar a un sexo frente al otro también es muy descabellado, ¿no? Habrá que tomar a lo mejor otro tipo de medidas. Pero fíjate que siempre la sociedad le está diciendo a la mujer lo que tiene que hacer, ¿no? El otro día, hace prácticamente 2 o 3 días, en la tele saltó la noticia esta de la cantante que había enseñado los pechos y bla, bla, bla. Pero curiosamente, nosotros en la tele, a pesar de estar preconizando la libertad de la chica para poder hacer lo que le diese la gana, a su vez, en las imágenes que mostrábamos iban pixeladas, lo cual... intervine, dije, ¿y por qué nosotros? Ah, bueno, porque también hay otro tipo de código también moral. Pero acordémonos de otra historia también. Defendemos mucho que la chica haga lo que quiera, pero en un momento dado todo el mundo se metió con las famosas chicas de Fórmula 1 porque iban con la minifalda, tacones y un paragüita. Cosa que me parece un poco tonto, la verdad. Entendámonos entre nosotros. Pero si una chica quiere hacerlo, le da la gana hacerlo, ¿por qué no lo va a poder hacer? Que lo haga. ¿Voy a tener yo que decirle lo que moralmente lo que me parece bien o lo que me parece mal? Que lo haga. Yo puedo tener mis opiniones, pero no obligar a alguien a que lo deje de hacer o que lo haga. Pero bueno, una doble vara de medir. Realmente, doctor, yo a mí que nos estamos volviendo locos en esta sociedad. ¿Qué está pasando? Hay una hipocresía, hay una de discursos hipócritas tremendo. Por un lado le damos un Goya a un chico con síndrome de Down. Y todo el mundo, ¡ay, qué guay! Es que tal, que no... Por otro lado, todos recomiendan abortar si tienes un embarazo con síndrome de Down. O sea, bueno. Tenemos unos políticos curiosos esta semana, ¿no? Me asombraba hace pocas horas el presidente de México, López Obrador, cómo se burlaba de uno que han secuestrado. Imagínate un grupo armado de estos de narcos que te secuestran y encima el presidente de tu país se ríe de ti. Ostras, estamos a unos límites de indecencia. Pero... continuamos, si queréis, con la perlita número 1 de esta semana. Atención, 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 atención. Es el pene más famoso. Amputan el pene al hombre alemán que sufrió necrosis tras 24 horas de sexo bajo los efectos del éxtasis y la Viagra. El episodio de sexo descontrolado le provocó un shock séptico que posteriormente derivó en una necrosis. Atención, ojito al dato que este se ha convertido en el pene más famoso, el pene de la reunión secreta, el pene más famoso de Twitter de la última semana, con casi, vemos ahí, 9 millones de personas que han visto el pene de la reunión secreta. José Miguel, hombre, qué tontería, así, ¿no? Pero... dicho así, la verdad, el pene de la salvaje, ligoteo salvaje. Bueno, ligoteo salvaje. Esto... Oye, ¿qué le ha pasado a nivel médico a este chico? Qué pena de pene. Claro, los... entre el MDMA, el éxtasis, metildioximetanfetamina y el Viagra, el silfadenilo, lo que ha tenido evidentemente es que los cuerpos cavernosos se han hinchado de sangre, evidentemente, que es cuando ocurre la erección, pero se ha mantenido así de una manera tan mantenida en lo que no ha podido haber flujo sanguíneo. Y entonces, al no haber flujo sanguíneo, lo más probable, porque habría que ver qué es lo que ha pasado, pero en ocasiones hay una trombosis de esos cuerpos cavernosos, y a partir de la trombosis se lía, vamos, la de San Quintín. Es decir, que no es una broma. Se necrosa y acaba la cosa fatídicamente. Mira, aquí dice María Alonso, pues le ha salido cara la juerga. O sea, madre mía, le costó un pene. Dios reís, dice, qué pena de pene, también me he hecho gracia aquí. Dice Jordi, qué pena de pene. Que le quiten lo bailado. Eso es como titular, ¿no? ¡Qué bestia! Bestia, no, un pene, pobre. Y no es exactamente lo bailado, Carlitos, pero bueno, no tenemos el detalle. Ni pito ni flauta. Está directo. O sea que, bueno, la gente un poco... Se le ha muerto el canario. Bueno, está un poquito cachondeito ya. Aquí con el... Penalmente punible la cosa, ¿no? Otro, no, ya dices. Ay, señor. La verdad es que ha roto el sable. Pero es que lee los comentarios, ¿verdad? Yo no puedo leer los comentarios ahora. Doctor, por favor, léelo tú. Señor. No, yo no tengo acceso ahora mismo. Quedó penique. Yo, bueno, ay, será... Qué gracioso. Ay, Dios mío. Bueno, sí, graciosos, bueno. Total. Fíjate si será gracioso para todo el mundo, menos para el protagonista, claro. Y para el protagonista, 9 millones de personas. Yo no sé si ha sido el Twitter, del tuit Joan Miquel, de más éxito que hemos tenido, con 9 millones sobre la historia del pene. En la última semana, 9 millones de personas han visto el pene de la reunión secreta, convirtiéndose en el pene más famoso. Pero si queréis, chicos, el tema del pene, no sé si os duele. ¿Sabéis cuando hablas de picar, que te pica todo? Pues bueno, que a mí me duele cosas. ¿Qué os parece si avanzamos, Carlos, José Miguel, y dais paso? Ah, ¿estamos ya? Sí, vamos a dar pasos al amigo Federico. Federico, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Escuchaste la última noticia? ¿Qué opinas del pene? Por favor, quiero aclarar que no tiene nada que ver que yo venga justo después de esa perlita, ¿no? Que fue de casualidad. ¿Pero qué te pasó esa noche? ¿Qué te pasó esa noche? Tuvo que ver con los cuerpos cavernosos, como decía el doctor. Ay, señor, qué triste situación, ¿eh? Por favor. Señor. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿qué tal por Buenos Aires? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal este invierno? Bien, un invierno por ahora no muy crudo, no hace tanto frío, tanto frío no, digamos que quedó el remanente del calor del verano. ¿Cómo andamos de lluvia hasta allí? Poco, digamos, por suerte. Oye, no estamos en una situación tan grave como la de Uruguay, ¿no? Que ustedes comentaban un poquito recién que... con la falta de agua, pero también, digamos, hay... Bueno, y en Chile que se están ahogando. Bueno, ¿se acuerdan cuando yo estuve allá en Madrid, que justo hablábamos que estaba el meteorólogo y hablamos del cambio del niño a la niña? Y probablemente tenga un poco que ver eso, como un fenómeno de falta de agua que después viene con, digamos, en lugar de ir a un espectro de normalidad, pasa al otro extremo de exceso de agua, ¿no? Que, bueno, aparentemente eso es lo que decían que iba a suceder después de este periodo de falta de tanta sequía que hubo acá, al menos en Argentina. Muy bien. Oye, Federico, ¿qué es lo que nos traes? Bueno, a ver, ustedes saben que tenemos un montón de información, pero ustedes saben que a nosotros los argentinos no somos gente que nos guste vivir de los recuerdos, ¿no? Y de las memorias. Entonces, como el tema del Mundial ya quedó un poquito lejos y como para rememorarlo ya viene algo remanido, yo les traje otro ranking para que vean que somos campeones, que seguimos estando en el número 1. A ver, Federico. Vamos, Argentina todavía. Primeros en el ranking de inflación de la región. Muy bien, Federico. Le ganamos a Venezuela, como ganamos a Brasil de fútbol. Mira que es difícil ganarla a Venezuela. Y bueno, pero nosotros lo logramos. O sea, venimos de suceso en suceso, digamos. Como ya habíamos dejado el tema mundial un poquito atrás, ahora estamos primeros en el ranking de inflación. Esto fue de mayo, de este mayo que terminó, lo cual yo trato de hacerlo un poco gracioso, pero es una situación, la verdad, que es lamentable. O sea, los precios vuelan en Argentina a un nivel de, ustedes no lo van a poder creer, pero a un nivel del 150% anual. Es la inflación que está proyectada en Argentina y al ritmo del 7-8% mensual. Es una cosa... O sea, yo creo el valor del peso se escurre como agua entre las manos. Federico, mira, yo creo que cada viernes que hablamos, de viernes a viernes, el ritmo de la vida sube. Entonces tú cómprate todo lo que vayas a necesitar en la vida, cómpratelo hoy. Si sabes lo que ahorrarás... Pero es que la gente acá en Argentina se estoquea, todos nos estoqueamos, o sea, es más, digamos, cuando uno tiene, la gente cuando, ¿por qué también es un fenómeno económico? ¿Por qué la gente se saca los pesos de encima? Porque no valen, pierden valor, entonces todo el mundo se estoquea. Si uno puede comprar, vamos a hacer un ejemplo, un bidón de agua, compras 3, porque obviamente la semana que viene ganaste dinero, y así sucesivamente con todo. Entonces genera un círculo muy vicioso de que hay cierto nivel de consumo, pero porque la gente no ahorra. El que tiene posibilidad de ahorrar, no ahorra, consume, porque o sea, la moneda pierde valor. Lo del estoquear, me imagino que es a lo que te refieres el anglicismo de acumular cosas, ¿no? Porque aquí el estoquear lo utilizamos más bien en las corridas de toros. No, no, por supuesto, sí, sí, stock es como un castellanizar la palabra stock en inglés. Sí, acumular, oye, ¿y cómo, por ejemplo, la gente, imagínate, quiere comprarse una casa, un piso, un apartamento? Entre que empieza a verlo, entre que charla, entre que llegan a un precio, entre que finalmente lo pagan, ¿cómo, ¿en qué se basa, en qué moneda se trata la negociación? Esa es otra parte del fenómeno que pasa en la Argentina por la pérdida del valor de la moneda, que es la bimonetización. No me sale la palabra, pero Argentina es básicamente una economía bimonetaria, ya con el dólar, no legal, sino de hecho, no es que sea ilegal, pero todos los precios de bienes que necesita que mantengan un valor constante, se fijan, se pactan y se pagan en dólares. No hay ninguna otra alternativa. Entonces, aquí Argentina es un mal país para la gente que duda, ¿eh? No hay que dudar. Ahí lo ves, ñaca, porque si no, te sube el precio. Mejor vengo mañana. Sí, no, mañana. Oye, ya está. Federico, pero ¿esto qué hay aquí, qué es? Miren, esta es una de las consecuencias, fíjense la disrupción que genera, no solo para la vida cotidiana nuestra de los argentinos, sino para nuestros vecinos. En este caso, en la frontera con Uruguay, fíjense la diferencia y la distorsión de precios. A un uruguayo que vive, supónganse, en la ciudad que se llama Salto, que queda limítrofe con Concordia, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, por ejemplo, le conviene, ahorra hasta 1,5 veces el precio de un producto cruzándose la frontera para venir a comprarlo a Argentina. Y eso genera, por añadidura, un terrible efecto negativo para la economía local de Salto en Uruguay. Y así sucesivamente, porque obviamente si alguien tiene un almacén o una estación de servicio donde venden gasolina en el pueblo fronterizo del lado de Uruguay, la gente viene o a cargar gasolina a Argentina o a comprar al supermercado acá. Oye, Federico, ¿cuánto está costando un traje en Buenos Aires? Al comprar un traje hecho... ¿Te viene ahora? No, es que recuerdo haber estado en Buenos Aires más de alguna vez, ¿no? Y en una de las ocasiones me fui a hacer un traje, y ya no recuerdo lo que costaba, pero era para nosotros, aquí en Europa, era una cantidad ridícula. Es decir, que tú podías decir, bueno, pues mire, póngame 3. Eran hechos a medida, oye, de primerísima calidad, fabuloso, fantástico, ¿no? ¿Cuánto está costando un traje ahora mismo? Así más o menos. Hecho a medida. Mira, hecho a medida puede ser que sea un poco más caro, pero en una tienda igual hay un tema con los trajes que cada vez se venden menos. Entonces, vieron que incluso acá en Argentina cada vez se usan menos, entonces no hay tanta oferta. Pero están caros, ese es un punto también. Está buena la pregunta porque Argentina se pone a veces cara en dólares incluso para los argentinos. ¿Mm? O sea, el fenómeno, ustedes saben, yo estuve recientemente en España, ¿no es cierto? Yo les puedo asegurar que comprar ropa en España para nosotros, argentinos, es más barato que comprarla acá, en muchos casos. Interesante. Entonces vos podés encontrar un traje barato que con el cambio de euros a pesos te resulte muy económico, pero también puedes encontrar acá un traje que pueda costar en conversión, para que tengan una moneda que se pueda entender, cerca de $1.000. Caray, en un centro comercial en Argentina. Claro, entonces hay semejante nivel de dispersión que es producto justamente de que la moneda no tiene valor. Entonces yo les puedo asegurar, y esto lo comprobé empíricamente, es más barato comprar una remera para nosotros en Madrid que en Buenos Aires probablemente. Porque luego están otros precios como los hoteles, que son internacionales, ¿no? Es decir, un hotel bueno costará, bueno, ahora se han disparado los precios, ¿no? Pero puede costar, no sé, 200, 300, lo que sea, dólares me refiero. Sí, yo no tengo mucha noción de cuánto están los costos, digamos, en Buenos Aires de ese tipo de servicios, pero yo pienso que ahí sí puede ser que sea un poco más barata, porque obviamente si no, Argentina podría competir con otras ciudades, y además, digamos, Argentina se llena de turistas con este fenómeno, porque ustedes imagínense, para los brasileros, para los uruguayos, para los chilenos, venir a Argentina es súper conveniente, o venir a pasear a Buenos Aires, porque tiene una ciudad hermosa con un tipo de cambio que es sumamente favorable para ellos. Joan Miquel, ibas a decir algo, ¿no? No, iba a decir que el presidente de tu país, ¿qué dice de todo esto, de la inflación? Bueno, justamente, entonces uno ve este problema y dice, bueno, esperemos que esta gente pobre tenga la suerte de que el presidente esté metido en el problema y diciendo cosas serias para solucionarla, pero para nada. Ahí tenemos una plaquita, no sé, Joan Miguel, ¿ya la pusimos? No, ¿no? Ahí está. Fíjense lo que dice el presidente, porque obviamente este hombre no puede hablar sin intentar justificar el desastre que es la economía argentina. Entonces, en vez de decir, bueno, vamos a tratar de solucionarlo, no se le ocurrió mejor excusa que decir, bueno, en realidad nosotros multiplicamos la inflación por 2, la agarramos con los sueldos del gobierno con 50 y la llevamos a 100. Pero hay gente que está peor, por ejemplo, como España o como Europa, que tenían 2 y ahora tienen 8, la multiplicaron por 4. Hay que ver. Entonces, o sea, uno dice, o sea, con el nivel de la explicación, obviamente no tenemos ninguna chance de que el problema se solucione, al menos en el corto plazo. Y sobre eso, encima de eso, yo les voy a pedir que para la próxima corrijamos el graf y no pongamos que estoy en Buenos Aires, sino que estoy en el reino del revés. ¿Mm? Porque, claro, porque ustedes dijeron 150% de inflación anual. Bueno, al ministro de Economía le van a decir, señor, muchas gracias por los servicios prestados, por favor, retírese, ¿no? O sea, 150% de inflación mensual. No, no pasó eso. Y sino todo lo contrario. El ministro de Economía es el nuevo candidato a presidente del gobierno. O sea, jope, pero eso tiene muy difícil solución, te lo digo con todo el dolor de mi corazón, Federico, pero si el propio presidente hace esa regla de 3 así y se convence con ese dato, esa bizarra explicación, y el que le sigue detrás es más de lo mismo, te digo yo que compres todo lo que tengas que comprar hoy y no te lo pienses, ¿eh? No, pero aparte ustedes imagínense, el candidato ministro de Economía de este gobierno, ¿qué va a decir para la campaña? Prometo bajar la inflación que yo subí. Yeah. No, ¿Cómo va a decir? ¿Qué va a proponer? O sea, claro. Arreglar el desastre que él está armando. Es una cosa delirante por completo. ¿Sabes lo que pasa, Federico? Bueno. Que llega un momento en el que los trabajadores, por más que trabajen, al final no pueden prosperar y te pasas la vida trabajando para no llegar a ningún sitio, ¿eh? En Argentina no solo es pobre el que no tiene trabajo, sino que cada vez más es pobre el que tiene trabajo. El nivel de degradación termina siendo tan grande que ya tener trabajo no te garantiza superar la línea de la pobreza. Es una cosa realmente que... Aquí, Federico, se preguntan los guardianes en el hashtag de la reunión secreta. Dice, lo que dice Alberto Fernández es mal de muchos. Ay, señor. Y luego se preguntan, ¿cuánto le queda al presidente y a qué candidato ves con más posibilidades, Federico? Bueno, buenísima pregunta. Al presidente le queda poco tiempo porque las elecciones son en octubre de este año. Pero como Argentina no tiene ningún problema que resolver, estamos en campaña hace 10 meses, un año más o menos, que lo único que hablan los políticos es de la campaña. Argentina está dividida más o menos en 3 tercios, para que ustedes tengan una idea. Un tercio del gobierno, un tercio de Juntos por el Cambio, que sería la fuerza del expresidente Macri, que fue el presidente anterior, y un tercio que representa a Javier Milei, que ustedes habrán escuchado hablar porque tuvo como una aparición muy disruptiva en la vida, no disruptiva, sino muy sonora en la vida política argentina. Eso es para simplificar absolutamente el escenario. En alguno de esos 3 va a estar digamos, quién va a ser el próximo gobierno de la Argentina. Bueno, pues ahí queda. Ahí queda la cosa. ¿Y en Chile qué se cuentan? ¿En Chile qué se están contando por ahí? Bueno, yo les traje una noticia de Chile para que vean que no solo le exportamos problemas a los uruguayos, pobres, sino que ahora me parece que también a los chilenos, porque hace unos años nosotros tuvimos un lío terrible con una famosa ley de medios que quería crear el gobierno, que aparentemente no era más que un intento para tratar de controlar lo que se dice en los medios de prensa, ¿no es cierto? Y ahora surgió el tema en Chile, que hay una gran polémica, porque el gobierno pretende crear, y encima por decreto, una comisión contra la desinformación. Con lo cual la Sociedad Interamericana de Prensa ya manifestó su preocupación, porque lógicamente son siempre pulsiones que en definitiva tienden a la censura. O sea, el gobierno no tiene que ocuparse de ponerse a controlar lo que se dice en los medios, porque en definitiva siempre, digamos, la libertad de expresión es un derecho humano de los de, digamos, mayor amplitud. Efectivamente, además el prestigio se va elaborando, se va construyendo según el medio de comunicación, pero incluso casi me atrevería a decir que tienen derecho a mentir. Otra cosa es que luego les pillen y se desprestigie, pero la libertad, ¿no? La libertad de poderlo decir, efectivamente. Es una historia que ya tú lo has visto, ¿no? Lo han querido meter también en Estados Unidos. Bueno, la Fox News, la verdad, quizás se pasó de rosca con algunas cosas, pero también es verdad que casi siempre le pasa a una parte ideológica, no a la otra. No, pero aparte tal cual y tiene un doble efecto pernicioso. Uno, pensar que el televidente es idiota, ¿no es cierto? Entonces que nosotros no sabemos elegir qué queremos ver y que nos dejamos engañar. Eso es un, digamos, ese es muy, si se quiere, autoritario en definitiva, porque la verdad que pensar que el que recibe una noticia no tiene la capacidad para elaborarla, presupone que, no, que, digamos, que está en una inferioridad. Y por otro lado, justamente también tiene un contenido muy autoritario de pretender instalar un discurso único. O sea, por más que lo disfracen, como lo quieren decir. Y encima, en Chile, lo peor de todo también es que el mecanismo, por decreto, no por ley. O sea, esperemos que lo puedan solucionar pronto. Pero yo estoy seguro, y tenemos otra plaquita, yo estoy seguro que el presidente de Chile está en lo importante y está día a día trabajando en solucionar los problemas de su país, ¿no? Sí, sí, ya lo vemos. A ver, esa noticia, Gabriel Boric le escribió a Taylor Swift para que se sube a sus giras latinoamericanas. Es broma. El hombre está... O sea, vamos a decir con absoluta franqueza, esta noticia de Taylor Swift es anterior a este episodio de la comisión, pero yo la quería poner para graficar esta cuestión de que muchas veces, al menos, y también pasa en Argentina y evidentemente también en Chile, los políticos se ocupan de cosas que no tienen ningún tipo de trascendencia para la vida cotidiana de la gente, ¿no? O sea... No puede ser que el presidente de Chile le escriba, o sea, sí puede ser que le escriba a Taylor Swift, pero que de eso sea una noticia, ¿no? Y a mí me parece que es como una subestimación del elector y del ciudadano. Tampoco me imagino al presidente Boric, honestamente, con el móvil escribiéndole al email o al club de fans de Taylor Swift, ¿no? Habrá sido algún representante, alguna mano derecha de Boric. No sé, creo que creería que fue él. Lo que pasa es que lo que yo pienso es que si esa noticia trasciende es porque hay intención de que trascienda, ¿no? Digamos, desde la esfera de prensa del presidente lanzan la noticia para que los medios la tengan, ¿no es cierto? Y eso es lo que veo que a veces puede ser un poco, digamos, a mí me genera cierto ruido en el sentido de que yo pretendo que el presidente esté para cosas más importantes, digamos, más a la altura de las circunstancias. Presidente Boric o cualquier otro presidente, y con todo el respeto que su investidura merece, la de él y la de todos los presidentes. Pero me parece que ahí hay un jueguito que a mí me resulta un poco, que no me termina de convencer en el sentido de que, ya les digo, lo veo como una cuestión de subestimar al ciudadano, que como que el presidente tiene necesidad de mostrarse como un hombre común haciendo este tipo de cosas. Esto, bueno, Federico, eso es lo que hacían en la antigua Roma, Carlitos, ahora te doy paso, pero es lo que hacían en la antigua Roma, el pan y circo, ¿no? Es decir, bueno, pues entretenemos a la población pues con estas cosas, y en el Twitter oficial, en el perfil oficial del presidente de Chile, pues hablamos de estas cositas, un circo, ¿no? Claro, como si no hubiera problemas a resolver, ¿no? Pero bueno, o sea, el presidente de Chile fue electo democráticamente y la sociedad chilena sabrá lo que hay que hacer. Son simplemente opiniones, ¿no? A mí me gusta más cuando veo que están ocupándose de las cosas en serio. Por eso también traía la plaquita anterior del presidente argentino con semejante problema que tenemos de la inflación y el señor buscando excusas de ese tipo que la verdad que hubiera sido mucho mejor que mantuviera la boca cerrada y que no dijera semejante tontería. Bueno, llegado a ese punto, Joan Miquel, doctor... ¿Alguna otra cosita, Federico? Sí, no? un momento, doctor. Pasó? Quiero... Alto. Mira, os voy a decir lo que pasó. Tú sabes, Federico, que tú eres muy querido, ¿no? Entre los guardianes, ¿cierto? Yo supongo que te ha llegado, ¿no? El eco de los agradecimientos cuando sales aquí de los guardianes. ¿Sí o no? Contéstame, Federico. Y es recíproco, por supuesto, sí, obvio. Por eso. Pues entonces yo propongo al equipo de la reunión secreta, en este caso a doctor y a Joan Miquel, y entonces lo hago, bueno, lo pregunto también, lo dejo como en el aire, a ver qué os parece a todos los guardianes. Si cogemos a Federico. Cogemos a Federico. Ojito, en Argentina. Cuidado. Acá quiere decir otra cosa que por favor que no. Cuidado, que coja el doctor y yo me quedo a Federico. No. ¿Qué os parece? Sí, cogemos pueblo en este punto. Os pedimos perdón. No vamos a coger a nadie. A Federico no le cogemos. Como las chicas del subte. Como las del metro, me voy a tapar. En este punto de la noche, con miles de personas como testigos, ¿qué os parece si convertimos al amigo guardián Federico en guardián residente de la reunión secreta? Joan Miquel. Hombre, entre cogerlo y convertirlo, yo creo... Se lo merece. Bueno, agradecido, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, vamos a tener que cambiar la rotulación, la medallita, que le aparezca la medallita. Ahí la tiene. ¿Qué os parece? Espérate lo que dice la gente. La medallita la tiene ahora. Oye, la tienes. Bien, Federico. Como la camiseta de Argentina del Mundial, una estrellita de esas, ¿eh? Ya es oficial. Bueno, espérate, que el próximo Mundial. Ya es oficial que... Federico ahora mismo ya con su medallita, muy bien dice la gente, aquí los guardianes, vamos, están súper contentos con esto que acaba de suceder esta noche en la reunión secreta, tiene su medallita y el guardián residente. ¿Sabes lo que significa, Federico, ser guardián residente? Si no, te lo explicamos rápido. Expliquen. Vale, en cualquier momento, cualquier directo, cualquier viernes que tú quieras entrar, no preguntas. Tú tienes la llave de la reunión secreta y directamente te metes en medio de cualquier conversación. Ahí lo dejo. No sabes lo que están haciendo. Tienes el poder. Tienes el poder en tus manos. Estamos creando un monstruo. Oye, papá. Un prank. Oye, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Esto que no te cambie tu físico, porque entiendo que el físico del presidente, hay un antes y un después del presidente argentino. Que tengo unas fotos. Yo te pongo la de antes, que aquí se le ve radial, ¿no? Espero que no me pase lo mismo, rozagante, con la banda presidencial en el pecho, fíjense, o sea, todo por delante, ¿no? Ojito al dato. Pongo el después. De esta cara que él tiene esperanzadora, mirando al futuro que está arriba, pasa un hombre que está destrozado. Ay, pobrecito. Pero mío, si me parece que está enfermito. ¿Viste cuando dicen que el poder mal ejercido daña, ¿no es cierto? Que no es un chiste ejercer el poder. Esto es de los otros días. O sea, esto, la verdad que... Pero no riáis, pobrecito mío. Eso le pasa. Hablando en serio, no tiene una enfermedad, ni hay ninguna, si no, por supuesto, no pretendería que nos prestemos a la población si tuviera una enfermedad, ¿no? Es simplemente el paso del tiempo y el ejercicio del poder. De hecho, fijan, Federico, ejemplo, le pasa a muchos presidentes, muchos presidentes de muchos países que empiezan la legislatura con un físico radiante y mira que vienen de unas elecciones y vienen de un cansancio, pero 4 años después envejecen años, ¿eh? Sí. Muchísimo. Bueno, le pasó a Guardiola también, entrenador del Barça, se quedó calvo. También. Y tenía pelo y en 3 o 4 años. Ustedes van a ver que las primeras fotos de cuando asumió el presidente Obama tenía el cabello bien morocho y cuando terminó lo tenía mucho más canoso. Pero mucho más canoso. O sea, 20 años no es nada, perder la mirada. No, yo por el tema de los canosos lo decía. Yo ya empecé siendo guardián residente canoso. O sea, para que te vamos a ir foto a foto, te vamos a ir siguiendo tu histórico para ver cómo vas cambiando tu físico, pero que no te pase como le pasó al presidente, que parece que aquí le están metiendo una espada. ¿Qué pasa con esto? No gana para sustos. El presidente argentino. No, pero usted no sabe lo que es la política argentina. El presidente argentino realmente no gana para sustos. Y esta imagen, que es verídica, o sea, es una gran... O sea, esto fue un acto, digamos, protocolar. El presidente argentino fue a Brasil los otros días y en el aeropuerto de Brasilia le rindieron honores los militares brasileños, como se hace con todas las comitivas extranjeras, y sacaron esta foto que quedó apoteótica porque parece que al tipo lo están ensartando y que está ensartado y encima está haciendo una reverencia. La verdad que no podía ser más gráfica la foto de la situación del presidente. Qué buena la foto. Aparte ustedes no saben, el presidente argentino es probablemente el único presidente del mundo que no tiene, o el presidente del mundo con menos poder político de todo el mundo, o sea, no lo quieren ni los propios ni los extraños, políticamente hablando, o sea, está solo por cumplir una cosa, pero para un programa entero para explicarlo, pero esa foto realmente lo grafica, porque les cuento rapidito, que cuando se sacaba esa foto, acá, en Argentina, había un acto con el candidato a presidente y la vicepresidenta, y el tipo está de Brasil, o sea, ni lo invitaron al acto. Y ese video, No, ni lo invitaron, ni la foto que está ahí en todo demacrado es un video que mandó para participar del acto y ahí está la foto, ¿no? O sea, oye, que la cara demacrada. Estamos a 30 de junio, las 23:05 aquí en España, Federico, y se está asomando Julio por la esquina, ¿no? Se viene Julio, bueno, ¿y quién es el Julio más conocido? ¿No? El Julio más famoso es, acá en Argentina también, Julio Iglesias. Entonces, todos los junio, julio y agosto, estamos con 3 meses con los memes de Julio, ¿no es cierto? En junio, como ya, falta para Julio, ahí está buenísimo, este es muy gracioso. Falta para Julio, falta poquito, pero falta para Julio. Ahí estamos en junio, Julio todavía espera. Tiene mucho amor. Y aparte es muy gracioso porque... Y este es para Argentina, espectacular. Julio viene con aumentos. Oye, guardianes, yo os propongo que pongáis en Twitter, con la etiqueta la reunión secreta en el tweet fijado por Olga, pongáis memes de Julio Iglesias también. La reunión secreta, la etiqueta y memes que los vamos a ir viendo, ¿vale? Tengo un par más, ya que estamos a 30 de junio. 30 de junio, 23:07... Pues no queda nada para Julio. No, y después empiezan acá, más para fin de mes. Qué rápido se fue Julio, está Julio en Fórmula 1. Yo creo que estará ya Julio, cansados de estos memes, ya estará Julio. O sea, digo, Julio viene heavy. Julio se fue volando y está Julio Iglesias en la ventanilla de un avión. Oye, una cosa, ya que vais a poner en Twitter memes de Julio Iglesias con la etiqueta la reunión secreta, tened presente este. Si van a subir memes de Julio, que sean con nivel. Qué buena. Muy buena. Es muy bueno. El humor de los memes es fantástico. ¿Verdad? Que, o sea, el nivel de creatividad que muestran algunos es sensacional. Porque los lees y te pones a reír. A veces te dan carcajadas solo. Oye, Federico, que muchas gracias por traernos también estos memes al final de todo. Qué bien lo pasamos cada vez que entras. Y doctor, ahora Federico, Carlitos, lo sepas, Federico ya entra cuando le da la gana, ¿eh? Federico, te conectas. Fantástico. Ñaca, ¿vale? Tienes la llave, Federico. Pero qué honrado y muy agradecido, de verdad, ¿eh? Es para mí un verdadero honor. Federico, te enviamos aquí un abrazo grande desde España. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Abrazo gigante. Fede. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Me ha gustado eso de Julio todavía espera. Eso ha sido buenísimo. O sea, ese meme es muy bueno. Julio todavía espera. Mira, bueno, qué grande Julio Iglesias, ¿eh? ¿En España se mandan estos memes o no? Bueno, yo creo que sí. Julio Iglesias, es internacional, doctor. Eso se mandan todos los sitios. Los memes referidos al mes de julio. Estoy inundado, sí. Solo te das una vuelta por el Twitter y cada año... Te llegan también, ¿no? Vale. Yo sé que a partir de ahora te envío 5 o 6 cada día. No, me llegan también. Pero no, compañero... A ver, escucha, envíaselo de madrugada. De Chile que me lo manda. Envíaselo de madrugada, Carlitos, a José Miguel. Oye, con la notificación. Que la gente ya está poniendo memes con el Twitter la reunión secreta, en el tweet fijado por Olga. Poner más memes. Si estáis viendo este programa en diferido, es igual poner memes cuando veáis este programa. Si queréis, vamos con el siguiente invitado, porque el tema se las trae. Fantástico. Carlitos. Muy bien. Tenemos a Beatriz. Beatriz Romanos. A ver, la teníamos por aquí preparada. Todavía no. Un momento. No pasa nada, está Federico. Pero tiene el mute puesto a lo mejor. Espérate. Bueno, no, vamos a darle tiempo. Alto, y se le acaba de ver. A lo que iba, doctor. No, sí, lo estamos viendo, doctor, a lo que iba. Cuenta. Yo cada día de madrugada, Joan Miquel, te voy mandando esos memes a Julio Iglesias. Vale, cuando queráis. Ahora sí que podemos ya dar paso a la siguiente invitada. Venga, vamos. Beatriz, muy buenas noches. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Bueno, aunque eres muy conocida, voy a presentarte si te parece bien. Beatriz Romanos es consultora especializada en tecnología aplicada a la alimentación. Y claro, la primera cuestión que nos ha puesto un poquito, no sé si la carne de gallina, nunca mejor dicho, es que en Estados Unidos se ha aprobado la venta de pollo sintético. O sea, vamos a ver, eso de la carne cultivada, para empezar, ¿qué es lo que es? Bueno, son dos cosas diferentes. Por un lado, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que este tipo de carne producida mediante cultivo celular, es decir, lo que se hace es cultivar células procedentes de un animal en un medio de cultivo para que se desarrollen y a partir de ahí pues, generar tejidos como serían pues, los tejidos de músculo o tejidos de las partes de los animales para que se conviertan bueno, pues, en un filete, en una gamba, bueno, pues en diferentes partes de los animales, ¿no? Entonces esta es la forma de crearlo, por eso se le ha denominado carne cultivada o carne de cultivo celular. Entonces, lo que ha ocurrido en Estados Unidos recientemente es que, bueno, si conocéis, cuando hay un nuevo alimento, hay una organización que es la FDA. En Europa tenemos el equivalente, que es la EFSA, que son los que se encargan de evaluar si ese alimento es seguro para ser consumido por las personas, ¿vale? Entonces, eso ya ocurrió hace unos meses, que dos compañías que hacen algún tipo de carne cultivada, lo que han recibido es el visto bueno de la FDA, como que el producto que ellos están desarrollando pues es perfectamente seguro para el consumo humano. Y lo siguiente que tenían que obtener era la aprobación del Departamento de Estado, que sería como el equivalente a nuestro Ministerio de Agricultura, que es el que certifica que la forma en la que tienen de producir estos alimentos pues cumple también con todas las garantías de seguridad como tiene que pasar cualquier otra empresa que se dedique a producir alimentos, pues que sus instalaciones tienen que cumplir con una serie de normas y una serie de requisitos. Entonces, a partir de estas dos aprobaciones, lo que ocurre es que, digamos, tienen todos los parabienes para poder empezar a comercializar este tipo de productos en Estados Unidos. Beatriz, de hecho, creo recordar que ha habido una gran empresa de cadena de alimentación que ya supuestamente estaba cerrando tratos con esta empresa de biotecnología. De hecho, son dos empresas de biotecnología o dos empresas de carne cultivada las que ya han obtenido esos permisos. Hay otras que están siguiendo el mismo proceso y que previsiblemente en los próximos meses o a partir de los próximos meses y años irán recibiendo estas aprobaciones y cumplen con todos los requisitos. Y sí, efectivamente, hay cadenas de supermercados, pero también restaurantes, entre ellos José Andrés, quien ha dicho que, bueno, José Andrés es consejero de una de estas empresas, quien ya ha anunciado que en uno de sus restaurantes de Washington será uno de los primeros en los que se servirá este tipo de productos. ¿Y esto puede ser la solución realmente a lo mejor a algún tipo de problemas ambientales, ¿no? Que siempre se asocia a la producción de carne, no solamente el metano, sino la explotación del campo, las granjas que están hipertrofiadas de animales, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que de alguna manera o es soñar despierto? Se considera que esta es una de las posibles soluciones que ayuden a resolver algunos de esos retos que tú mencionas. Es decir, no viene a eliminar lo que existe o a resolver todo el problema de golpe, sino que es una de las vías que pueden contribuir a reducir alguno de esos problemas que comentábamos, tanto de impacto ambiental como de personas que no desean consumir carne producida de animales o de animales tratados de determinada forma, bueno, pues por una decisión personal o cultural o del tipo que sea. Sí, porque esto a las personas, por ejemplo, que sean vegetarianas o veganas, ¿tú crees que podría tener un impacto sobre su tipo de consumo al no haber, en principio, un sufrimiento animal intermedio? Depende del motivo por el que hayan decidido seguir ese estilo de vida o ese tipo de dieta, ¿no? Prefiero el ético particularmente. Claro, hay personas que lo hacen porque no les gusta para nada la carne, no quieren consumir carne o no piensan que la carne sea buena para su salud y por lo tanto, bueno, pues les daría igual si se ha producido de forma tradicional o se ha producido mediante este nuevo sistema. Pero para aquellos que han tomado esa decisión por motivos de bienestar animal o éticos o que no quieren consumir, como lo suelen llamar, carne sacrificada, bueno, pues podría ser una vía a partir de la cual puedan incorporar ese tipo de alimento en su dieta cumpliendo con esos requerimientos éticos que ellos se han marcado para sí mismos, ¿no? Y antes de pasar a Joan Miquel, que ya estoy preguntando demasiado, pero es que la verdad que el tema me apasiona. Oye, este crecimiento de células, en el fondo, es un cultivo celular, ¿no? Se le agregan sustancias, ese que ha pasado o está pasando el FDA y toda la pesca, pero a veces hay normas que son un tanto laxas. Se le agrega algún tipo de hormonas, factores de crecimiento, algún tipo de historia que tú crees que potencialmente, Beatriz, en un futuro podría ser discutible para la salud nuestra. Claro, los controles que tienen tanto la FDA como la EFSA en Europa son súper estrictos. Quiero decir que si consiguen esas aprobaciones, son los mismos niveles de seguridad que están pasando cualquier otro alimento que ahora mismo hay en el mercado. Los niveles de seguridad son exactamente los mismos en cuanto a la confianza que debemos tener los ciudadanos en cuanto a estas instituciones que tienen el deber de controlar lo que se está sí, lo que pasa es que a veces sabes que hay intereses, ¿no? Por ejemplo, el que me hayas comentado que José Andrés, un chef al que yo creo que todo el mundo admira, tenga intereses, sea consejero de una de las empresas, pues puede resultar que sus opiniones no sean especialmente neutras, ¿no? Igual esto puede trasladarse a lo mejor a algún otro tipo también de cuestión. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas diferentes. Una es las opiniones, tú hablas de opiniones, las opiniones son una cosa, y otra cosa es el trabajo que hacen instituciones como la FDA, que no están basadas en opiniones, sino que están basadas en el trabajo de científicos e inspectores que, realizan su trabajo con mucha seriedad. Sí, no es menos cierto que hay sustancias que, anabolizantes, por ejemplo, que hasta hace pocos años eran relativamente prescritas a los animales, por ejemplo, entre ellas no solamente anabolizantes, también benzodiazepinas, etcétera, y luego finalmente se han quitado. No, simplemente quería saber si conocemos un poquito los pasos intermedios acerca de cómo se hace crecer a esas células y, bueno, que cada uno también tenga su propia opinión y decisión a la hora de poderlas tomar, ¿no? Creo que ahora mismo los niveles de control y de vigilancia que tienen los países occidentales sobre este tipo de cuestiones es muy elevado. Y en métodos novedosos como este, en el que hay tantos ojos puestos encima, yo me atrevería a asegurar que la vigilancia es incluso más estricta. Todo suena fenomenal, pero luego tenemos, por ejemplo, los marroquíes que venden en España, por ejemplo, en Europa, frutas, vegetales que tienen otro tipo de pautas sanitarias, ¿no? Y que, sin embargo, entran sin aparente mucha dificultad. Joan Miquel. Beatriz, te cuento, yo tengo un problema. Bueno, un problema yo no lo tengo, entiéndeme, pero mi abuela sí, y mi madre. Son de Málaga, de Antequera, y allí se come muy bien. Entonces le dije yo hace tiempo, abuela, que la Unión Europea que ya permite las larvas y los insectos y los grillos y todas estas cositas en los supermercados, ¿no? Y ahora otra noticia, abuela, que en vez de porra antequerana, pues ahí está esta carne cultivada y tal. Beatriz, ¿tú crees que nos están preparando porque va a haber una escasez de alimentos o qué? ¿Tú qué crees que esto representa? La tecnología siempre ha ido por delante de lo que las personas a lo mejor creemos que es posible, ¿no? Entonces, ahora mismo disponemos de una serie de ciencias y de tecnologías que están al servicio de lo que las personas podemos necesitar, y lo que se está creando es soluciones a problemas que tenemos ahora y que probablemente en el futuro, si no hacemos tomamos alguna medida, pues pueden llegar a ser más graves. Así que, igual que en otros momentos de la humanidad, hemos tenido desarrollos que nos han permitido llegar a situaciones en las que no nos esperábamos, pues ahora también es posible que tengamos ahora una serie de propuestas que a algunas personas les parezca chocante, pero que quizá dentro de unos años pues hayamos normalizado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Igual que cultivos de tipo agrario, ¿no? Hace unos cuantos miles de años a lo mejor, pero en su día tuvo que haber sido igual de chocante, efectivamente. Bueno, a mí me gustaría recordaros, yo no sé cuándo ocurrió en vuestras ciudades respectivas donde estáis, pero las primeras veces que se abrieron restaurantes japoneses en las ciudades, la gente decía, pero Dios mío, estos japoneses están locos, que comen pescado crudo, ¿no? Y esto era algo que era absolutamente ajeno a nuestra cultura y nadie nos planteábamos comer pescado crudo. Y ahora lo encuentras hasta en los lineales de los supermercados de descuento, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, la capacidad del ser humano para ir incorporando nuevos estilos de vida o nuevas formas de alimentarse, pues la hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Beatriz, ¿qué es el upcycling que preguntan tanto? ¿El upcycling o qué es eso? El upcycling o revalorización. Bueno, pues esto es, lo que viene a significar es que hay toda una serie de productos alimentarios. Generalmente se suele dar la cifra que el 30% de los alimentos que se producen nunca llegan a alimentar a una persona. Y eso significa que hay mucha pérdida alimentaria o desperdicio alimentario, que son dos conceptos, unos al principio de la cadena y otros al final de la cadena, ¿no? Hay muchas empresas o muchos investigadores que lo que se están planteando es qué podemos hacer con algunos de estos productos que normalmente van a terminar en la basura o no se van a aprovechar, para reincorporarlos en la cadena de valor, aportándoles una transformación que permita que tengan un valor mayor que si se estuvieran utilizando simplemente pues como residuo o como bueno, pues alimento para los animales, ¿no? Entonces, por eso se llama revalorización. ¿Qué cosas se están haciendo con revalorización? Pues, por ejemplo, utilizar el bagazo de la cerveza para producir proteínas que se puedan incorporar en panes, en galletas, en productos de panadería con un valor nutricional muy alto, ¿vale? Pues es algo que se iba a tirar y que no se iba a aprovechar para reincorporarlo a la cadena de valor. Tenemos algunas startups, por ejemplo, en España, que están haciendo cosas muy interesantes, como una que está investigando utilizar los restos del brócoli, por ejemplo, pues se utiliza el brócoli que se vende normalmente, pero pues el tronco, los rabitos, sobre todo en la parte de congelados, etcétera, pues resulta que tiene unas propiedades nutricionales, inmunológicas muy altas el brócoli, y bueno, pues tratado de determinada manera, esos ingredientes se pueden extraer de ahí, se pueden concentrar y se pueden reutilizar para hacer, pues bueno, pues desde nutracéuticos a alimentos enriquecidos con estos valores nutricionales, ¿no? Y es de algo que se iba a eliminar. O, por ejemplo, tenemos otra compañía que se llama MOA, que está utilizando pues restos de la industria panadera y de la bollería, etcétera, para alimentar un sistema de fermentación con el que crear proteínas de alta calidad. Y eso está utilizando restos de otra industria, ¿no? Entonces, es una forma de reintroducir productos que iban a ser considerados como un residuo y convertirlos en algo de mayor valor añadido. Beatriz, buenas noches. Los guardianes se preguntan, porque se repite esta pregunta sobre todo, ¿qué tipo de interés hay en crear un pollo cultivado exactamente? Son varios los retos a los que responde este tipo de proyectos. Por un lado, el incremento de la población. Lo que está diciendo es que estamos necesitando una mayor cantidad de alimentos y que actualmente al ritmo que estamos de producción, pues las previsiones lo que dicen es que en 2050 no tendríamos capacidad en el tamaño del mundo que tenemos actualmente como para satisfacer todas esas necesidades de todas las personas que seremos en 2050. Entonces, la población es uno de los motivos. Otro de los motivos es el impacto ambiental, que creo que vosotros mismos lo habéis mencionado, ¿no? Hay una serie de cifras que se barajan en cuanto al impacto de la ganadería intensiva en la producción pues, de gases de efecto invernadero, de utilización de tierra. Bueno, pues según estas cifras otorgadas por la FAO y por la ONU, hay personas que se están planteando cómo podríamos reducir el impacto de esta forma de desarrollar alimentos, ¿no? Y otro de los motivos son los motivos relacionados con la salud. Es decir, hay gente que se ha planteado ¿y si en lugar de criar o de producir proteínas de la forma tradicional que lo estábamos haciendo, lo hacemos de una forma en la que podamos desarrollar los alimentos con un valor nutricional o con un impacto en la salud mejor? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los retos a los que se intenta dar respuesta con estas nuevas técnicas de desarrollar alimentos. Joan Miquel. Beatriz, ahora mismo estamos en el número 7 de los directos más vistos a nivel internacional. Hay que decir que tú has escrito un libro, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en este libro? Bueno, pues es un libro divulgativo en el que hacemos un análisis de precisamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Un poco el porqué, de cuáles son los retos que tenemos como personas, desde el punto de vista de salud también, desde el punto de vista de planeta, desde el punto de vista económico también, ¿vale? Por otro lado, pues hago una descripción de cuáles son las tecnologías que ahora mismo están convergiendo y que están ayudando a que cosas que hasta hace unos años pues no nos podríamos imaginar que se podían hacer, pues esa convergencia tecnológica y biotecnológica lo que nos está permitiendo es hacer cosas bueno, pues sorprendentes, ¿no? Que a lo mejor hasta hace unos años no teníamos a nuestro alcance. Y luego viene lo que hago es una descripción de ese concepto de food tech, ¿no? Ese concepto de esa industria emergente que lo que intenta es resolver esos retos que estamos hablando mediante la aplicación de estas tecnologías y biotecnologías en toda la cadena de valor de la alimentación. No quedemos solamente en la producción de alimentos, ¿no? Porque también está la agricultura, también está la industria 4.0, las cadenas de suministro, evitar que se rompan las cadenas de suministro, como hemos visto, por ejemplo, en algunas de las situaciones que hemos vivido ahora. Nos encontramos también tecnología aplicable en el mundo del restaurante, en el mundo del supermercado, también para las personas. La nutrición personalizada es otro de los campos en los que FoodTech está teniendo una influencia bastante fuerte y que tiene un campo con mucho potencial. Entonces, bueno, pues vamos encontrando en todas estas categorías ejemplos de lo que está ocurriendo, de soluciones que se están proponiendo, cuáles están funcionando, cuáles a lo mejor todavía tienen retos que resolver o bueno, pues están en marcha pero no han demostrado todavía que puedan convertirse en una solución viable, pero por lo menos es una propuesta de llamada a la acción por una parte y por otra parte de llamada a la reflexión, es decir, esto está ocurriendo, conozcámoslo y veamos cuál es la parte positiva de todo ello, con qué nos queremos quedar como personas, como empresas, como ciudadanos. Muy interesante. Yo te voy a lanzar la última pregunta, Beatriz, por mi parte. 23 y 27 de la noche, miles de personas viendo el directo de la reunión secreta. Bueno, te lanzo dos preguntas. Permíteme que abuse, Beatriz, de ti esta noche a estas horas. Primero, no me contestes, yo te lanzo las flores. ¿Tú te comerías esa carne así si ahora mismo vas y te ponen pollo cultivado, claca, ¿vale? Así, a lo loco. La segunda pregunta es, ¿cuándo vamos a encontrar eso en los supermercados? Y la tercera, venga, ya me vengo arriba y te lanzo una tercera, tenemos un problema que vas a comprar melones que te dicen que son de España y resulta que la han partido por la mitad y son de otra parte, pero lo etiquetan. Tenemos un problema en general con el etiquetado. ¿La trazabilidad de los alimentos es una asignatura pendiente todavía en Europa o aquí en España? Ahí las tienes las tres. Pues venga, voy a empezar por la última. La trazabilidad es uno de los grandes objetivos precisamente del FoodTech y trazabilidad y la seguridad alimentaria. Si nos damos cuenta ahora mismo, la información en relación con nuestros alimentos la tenemos guardada como en silos, ¿no? Por un lado el productor, luego llegan diferentes segmentos de la cadena y ahí se va quedando esa información y bueno, pues con la digitalización esto poco a poco va mejorando en el sentido de que es más fácil ir siguiendo pues cada uno de esos ítems, pero uno de los grandes retos y uno de los objetivos en los que están trabajando muchas empresas, no solamente en las que lo están haciendo basándose en blockchain, sino intentando utilizar muchas tecnologías, también de visión computerizada, también de inteligencia artificial, para precisamente poder tener un seguimiento de los alimentos desde el momento en que se empiezan a producir hasta que nos llegan al momento de consumo, ya sea en casa o en el restaurante. Así que sí, efectivamente es un reto, todavía no está completamente resuelto, pero hay muchas mentes brillantes trabajando en ello y con muchos proyectos y también muchos además locales, ¿no? Que también tenemos que poner en valor lo que se está haciendo en este país para intentar resolverlo. Entonces, sí, se está trabajando en ello, es algo que cada vez está más avanzado, ¿no? La primera pregunta era si me la comería y la otra era la de medio olvidado. ¿Cuándo vamos a encontrar esos alimentos en el supermercado? Vale, si me lo comería, por supuesto. Yo, bueno. A ver, por mi trabajo he tenido que probar muchas cosas. Eso no quiere decir que todas las que haya probado me hayan gustado, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, el momento en el que se empiece a comercializar este tipo de productos, pues por supuesto yo lo voy a probar, ¿no? Igual que he probado los alimentos de base vegetal o plant-based que se han venido desarrollando en los últimos años y los llevo probando desde la primera vez que se lanzó el primero. Y de hecho tuve oportunidad de ver hace muchos años y de probar un primer intento de este tipo de producto en Estados Unidos, en Napa Valley, en 2014, cuando se empezaba a hablar de todo esto, ¿no? Así que por mi parte, ya os he respondido. ¿Y cuándo? la respuesta de cuándo es, tiene dos variables, cuándo y dónde. Claro. Probablemente en Estados Unidos. En Singapur ya se puede probar. De hecho, Singapur es el único país del mundo en el que ahora mismo ya se comercializa este tipo de producto. Una de las empresas que han obtenido la aprobación de la FDA en Estados Unidos ya comercializa este producto en Singapur. ¿Y te lo advierte, Beatriz? En la etiqueta, en algún sitio, sabes que es carne... No sé, técnicamente, ¿cómo es la denominación? Digo, por si la encontramos. Es decir, carne cultivada, carne... ¿Cómo es? Sí. Pues mira, una de las grandes líneas de análisis que ha seguido la FDA y el Departamento de Estado de Estados Unidos para esto, no solamente si es seguro o no es seguro, también se han planteado cómo habría que llamarlo y cuál es la denominación más importante, y también la etiqueta, cómo se podría denominar en las etiquetas, ¿vale? Porque eso es una de las cosas que ha salido. Ha salido el seguro, que es seguro, que se puede comercializar, y cómo tenía que ser esa etiqueta. Entonces, al final, lo que ha aparecido ahí es carne cultivada o pollo cultivado. Esa denominación es la que se va a permitir que aparezca en el etiquetado de los productos. Lógicamente, yo pienso que cualquier producto tiene que ser lo más transparente posible, informando cómo se han producido el alimento, ¿no? Entonces, con respecto al cuándo, probablemente Estados Unidos vaya a ser el próximo país en el que lo vayamos a ver, y eso que puede ocurrir pues dentro del próximo año o quizá el siguiente, porque una cosa es que puedas tener permiso para la comercialización y otra cosa es que las empresas estén preparadas para... O sea, el producto sí está disponible, pero claro, tienen que tener fábricas con capacidad de producción industrial para poder servir a un país tan grande como Estados Unidos, ¿no? Entonces, aunque algunas ya se venían preparando y tenían factorías preparadas de nivel preindustrial, bueno, pues ahora tienen que poner en marcha todo esto, ¿no? Entonces, Estados Unidos, pues vamos a decir que en el rango de los próximos 1 o 2 años lo podríamos empezar a ver. En España, en Europa, dependemos de la EFSA. Cuando la EFSA tiene unos sistemas de aprobación de nuevos alimentos que son más lentos que los de Estados Unidos, dependeremos de ellos, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un experto en este tema, y calculaba que quizá para 2027, 28, 29 podamos empezar a probar en Europa y en España este tipo de carne. Tenemos una empresa que es pionera en España, fabricante de este tipo de carne, que se llama Biotech Foods, que la tenemos en San Sebastián y que recibió una inyección de capital de 36 millones de euros el año pasado. Y no sé si sabéis quién fue el inversor. A ver, Bill Gates, ¿o qué? No, nada más lejos. El principal productor de carne del mundo, JBS, el principal productor de carne, que es una empresa brasileña. Curioso. No quiere perder el futuro. Claro. No. Bueno, yo no sé. Son países como Singapur o empresas como JBS las que están, como lo estáis diciendo, no queriendo perderse el futuro. Yeah. Bueno, Beatriz, yo no sé si has contestado las 3 preguntas que ha lanzado yo a Miquel. Yo creo que sí, las has contestado las 3. Yo lanzo la última. Sí. La última de la noche, el doctor dice sí, comprobando que se han contestado todas. Claro que sí. Beatriz, en estos avances que estás contando, ¿qué límites crees que no debería pasarse? Pues pregunta, mira, yo creo que uno lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Uno es la transparencia absoluta. Yo creo que la transparencia absoluta es el primer objetivo que nos tenemos que plantear, de informar desde el principio y que el consumidor, por supuesto las autoridades, que son las primeras que tienen que dar permiso, pero luego el consumidor que tenga una transparencia absoluta de cómo se han producido los alimentos que se van a poner a su disposición, para que luego al final sea el ciudadano el que elija, según su propio criterio, el tipo de producto que más se adapta a su estilo de vida o sus decisiones personales. Muy bien, yo creo que con esto, si os parece bien, te tenemos que invitar a comer un día y que nos... alguna carne deliciosa. Oye, pues sería un buen test, ¿eh? Dárselo a alguien, la carne cultivada versus carne no cultivada, y a ver si sabe apreciar la diferencia. Seguramente no, porque evidentemente las células son iguales. Os puedo recomendar algún vídeo donde esto se ha hecho. Porque aunque en los países no está permitido todavía no ha pasado como novel food, pero sí hay permisos para hacer determinadas pruebas, ¿vale? Pruebas de concepto, se hacen delante de inversores, para inversores o para personas. Y hay algún vídeo donde se ha visto esto en Israel, donde se podía hacer la prueba y gente que se ha sometido exactamente a esa prueba que vosotros habéis dicho. Es un vídeo público, o sea que si queréis lo podéis encontrar. Vale. Perfecto. Bueno, pues si te parece bien, Beatriz, estaremos en contacto contigo para que nos vayas contando lo último de lo último en la alimentación, porque es un tema, además, en ocasiones muy controvertido, pero también muy deseado en cuanto a información. Así que si te parece bien, dentro de poco nos volvemos a ver. Pues cuando queráis, ha sido todo un placer pasar esta noche última noche de junio con vosotros. Muchas gracias. Buenas noches, Beatriz. Gracias. Un abrazo. Bueno, de hecho, esta nueva carne y tal sería más barata. Supongo que será más barata, ¿no? A la hora de comprarla. Ahora que ha cortado, empiezas con las preguntas, ¿no? La pregunta del millón, Carlos. Claro, es que ahora estaba pensándole vuelta y digo, oye, pero será más barata, ¿no? Supongo. Señor de mi vida. Bueno, mira, la verdad que así de pronto yo veo ha sido una reacción bastante negativa de muchísimos guardianes, ¿no? Ante este nuevo invento, creación o llámalo cuando quiera. Sin embargo, algunos hacían alguna reflexión interesante, ¿eh? Por ejemplo, alguno hablaba del surimi. El surimi, esos palitos de cangrejo que le llaman eufemísticamente, que como bien sabéis es prácticamente toda la basura del pescado, o sea, lo que sobra, ¿no? Y lo tiñen de rojo para que parezca de alguna manera carne de cangrejo o lo que sea. Y luego, por supuesto, se me viene a la cabeza las famosas salchichas, que si vais a una fábrica de salchichas os desmayáis de ver lo que entra por un lado de la máquina y lo que sale por el otro. Sí, la verdad es que sí, las salchichas que la verdad como lo que tú has dicho, que tiene de todo menos el cangrejo. Tiene de todo menos cangrejo, pues igual pasa con las salchichas. Doctor, tú has estado en una fábrica de estas, cuéntanos un poquito algo, así por encima. Bueno, he estado en Matadero, en uno de los más grandes de Europa, donde efectivamente, por un lado, bueno, esto suena así, para los amantes de los animales se puede estar un poquito en shock, pero cada oveja, cada cerdito entra totalmente numerado y luego, pero literal, pocos metros más allá, están ya puestos en bandejitas. Madre mía, y por otro lado, toda la parte que no se utiliza, bueno, toda la casquería, la piel, bueno, todos los ojos, yo qué sé, cualquier cosa, montones de cosas. O sea, tú cuando tú estuviste ahí, doctor, ¿saliste con otra percepción de todo? O sea, con otra... Totalmente. La verdad que totalmente. Por un lado... creo que era George Orwell que decía eso de... corregirme, estoy equivocado, estoy diciendo de memoria. Si las paredes de los mataderos fuesen transparentes, nadie comería carne, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto. Por un lado, fíjate, tampoco vamos a entrar ahora en muchos detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, los corderos, el balar de los corderos bajo esa situación, y particularmente los pequeñitos, fíjate que es interesante, remeda mucho a los bebés, y a un bebé llorando. Y entonces veías como los corderitos los iban poniendo en fila para ser sacrificados y literalmente escuchabas niños. De hecho, los operarios llevaban protecciones auriculares y luego en el tête-à-tête, en la intimidad, por así decirlo, cuando estábamos ya en momentos de descanso, etcétera, había conversaciones pues un tanto más del día a día, más banales, algunos me comentaban que tenían pesadillas por la noche, porque el ruido de los animales, el sonido de los animales, ¿no? Igual que las picanas eléctricas para hacer avanzar a los cerdos, ¿no? Y bueno, pues montones de cosas, la verdad que bueno... Que luego lo piensas en frío, ¿no? Y la carne también adopta otra... Sinceramente se habla poco de esta realidad que estás contando ahora mismo, doctor. Tampoco en las televisiones no se habla, ¿no? ¿Por qué? ¿Que hay intereses para callar todo esto, para que no se sepa? ¿Pero el qué de todo? ¿Lo de los mataderos o todo lo contrario? Claro, todos los mataderos, todo lo que estás contando. Bueno, de hecho, recuerdo que en una ocasión... hablé en un medio de comunicación acerca de cómo mataban a los animales y cosa que es totalmente obviamente cierta, ¿no? Pero recuerdo que me estaba viendo uno de los dueños de este tremendo matadero y me llamó la atención al día siguiente. Me dijo, oye, no digas matar los animales, di que se sacrifican, que también tiene razón, es una manera, los animales se los sacrifican, pero también es verdad que se les mata. Bueno, no sé, la cosa que muchas veces la capacidad simbólica, ¿no?, de las palabras, pues tiene mucho que ver a la hora de percibir lo que intentas transmitir, ¿no? Y quizá esa era una de ellas. Pues sí. Ahora mismo entrará el doctor Martín Moreno, que estamos teniendo un poco problemas con esa conexión. Ah, mira. Aquí me están diciendo, no sé si lo has visto, Carlito. No, dice, los vídeos de los trituradores de pollitos machos son espeluznantes. Sí, yo los he visto. Que van hacia lo que corta, ¿no? Se van acercando. Es un embudo donde van echando esos pollitos que tanto de niños muchas veces hemos tenido y cuidado y puesto nombre, y en el embudo caen y por otro lado salen hechos carne picada. Sí, Concepción dice, no sabemos lo que comemos. Eso es cierto, muchas veces estamos comiendo cosas, doctor, y tampoco sabemos lo que comemos, ¿eh? No, o sea, ni lo que ha pasado, ni nada, nada. Y mejor no saberlo muchas veces, lo que comemos, ¿eh? Mejor no saberlo. Pues casi. Efectivamente. Pero, Miquel, ¿qué está pasando con la cámara, doctor Martín Moreno? Ahora la cámara horizontal. Yo creo que va a ir bien, pero aquí te voy a aprovechar para leer un superchat. No sé si lo has leído, Carlos, porque estaba yo atento. No, es que no de tengo... Ichihai, ya sabes el nombre, Ichihai. ¡Hombre! Ichihai, amiga, superchat. Sí. Ojito con la pregunta que hay que recogerla y es muy interesante. Dice, hablando cuando hemos hablado de esa comida cosechada, dice, ¿y cómo están los niveles de cáncer en Singapur? Porque Beatriz nos ha dicho que en Singapur ya se puede comer esa comida, ¿no? Sería interesante buscar esa información. Quizá, como es extremadamente novedoso, pues no exista incidencia de nada. No existen datos todavía, ¿no? No sé, pregunto. Mira, a lo mejor el doctor José María Martín Moreno nos puede decir algo. Madre mía, los problemas que está teniendo el doctor Martín Moreno con la cámara hoy, ¿eh? Que están peleándose ahí el pobre. Está peleándose entre la cámara horizontal y la cámara vertical. Ahí está perfecto, doctor. Pues chicos, que el doctor Martín Moreno pues está fuera de España, con lo que vamos a darle paso rápido. Sí. José María. Creo que ha vuelto a salir. O sea, creo que ahora ya no está. Está fuera de España, tan fuera de España que está fuera hasta del Twitter. Nos llega otro superchat, doctor, y yo a Miquel, de Jairo, de Sante, que dice, algo que hace falta de las culturas primitivas es el rito de la iniciación de eliminar un animal para comer. Sí. La iniciación de eliminar un animal para comer. No sé exactamente a qué se refiere, porque es verdad que en algunas culturas la iniciación, por ejemplo, de la adolescencia a la edad adulta requiere sacrificar un animal o lo que sea, ¿no? Pero bueno, de ahí a... No sé exactamente el vínculo entre eso, porque eso no es con un propósito fundamentalmente alimenticio, ¿no? Para nada. Los bosquímanos, que están en Sudáfrica, en el desierto de Kalahari, por ejemplo, tienen la costumbre de pedirle perdón al animal una vez que lo matan, ¿no? De alguna manera le piden perdón, como diciendo, lo siento, te hemos tenido que matar para comerlo, ¿no? Es curioso, es llamativo, muy bonito, ¿no? El tenerle, de alguna manera, el respeto, ¿no? El respeto a la vida y no quizá como lo tenemos nosotros industrializado, ¿no? Que el animal pierde totalmente cualquier tipo de, no sé, no digo de derecho, personalidad, sería complicado establecer este diálogo. Si queréis podemos probar la conexión con Bruselas, ¿queréis probar? Creo que se ha vuelto a ir, ¿eh? Sí, creo que se ha vuelto a ir. Estamos teniendo muchos problemas con la conexión del doctor Martín Moreno. Es verdad, Joan Miquel, que se ha vuelto, ahora vuelve a aparecer, desaparece, aparece. Hoy la cosa está loquita. Yo creo que ya es el verano, los calores. Julio dale está a punto de aparecer. Dale paso, venga, vamos a lo loco. Doctor, venga, buenas noches, doctor. Muy buenas. José María. Espérate, otro problema. Ahora será el sonido, otro problema, ¿verdad? Dios mío. José María, ¿nos escucha? ¡Ojo al dato, señores! Mira, ya te digo que estamos teniendo problemas con las conexiones de esta noche, en este caso. Está en Bélgica, José María, vaya por Dios. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a continuar unos minutos más, esperando que el doctor... De hecho, ¿qué nos va a hablar el doctor, más o menos, por encima? Doctor, cuéntanos un poquito. Bueno, nos iba a hablar de un nuevo proyecto de investigación a nivel europeo. La verdad, la primicia. Además, muchas veces, o gran parte de las veces, hablamos de este tipo de proyectos cuando todavía ni siquiera han aparecido en la prensa ni en ningún otro sitio, ¿no? Y aparte del proyecto de investigación europeo, vamos a hablar acerca de cómo nos impacta estas temperaturas extremas que estamos teniendo, aparte de tener calor, evidentemente. Pero bueno, está muriendo gente, no sé si lo habéis visto, ¿eh? A nivel mundial, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. José Luna nos dice, pero no estáis viendo lo que está pasando en Francia, sí, hijo mío, lo estamos viendo, wow, lo estamos viendo. Lo de Francia tiene para un programa, ¿eh? Tiene para un programa, ¿eh? Lo de Francia, Dios mío. Ya. Y que lo estamos viendo. En todo caso, el doctor Martín Moreno creo que está en Bruselas. Que está en Bruselas. ¿Nos escuchas? ¿Nos escucha? No, dice que no. No nos escucha, no nos escucha. ¿Nos escuchas? No. No nos escucha. Es que hoy la conexión de Skype... Dile que se quite los auriculares. Quítate lo bailado, Martín. Esto fuera. Mira, lo está haciendo, lo está haciendo. Pero tampoco nos escucha. Pero desconéctalo. Eso, Carlitos. Claro. A ver, ahora, pues mira que se le... Lo bueno es que los guardianes están perdiendo lo que estamos viendo nosotros en pequeñito, que va diciendo, bueno, va haciendo gestos, que me diciendo, lo siento, vamos a dejar la conexión para otro día, chicos, ¿eh? Chicos, ¿sí? Despídete de Martín Moreno. Skype. Sí. No te escuchamos, no te... Ya, despídelo, dile adiós. Esto sí que lo entiende. Adiós. Adiós. Ha entendido. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Está una conexión buena desde... Nos hemos quedado sin esa conexión de doctor Martín Moreno con esas preguntas de los guardianes también y que nos iba a explicar. Vaya, por Dios. Pero bueno, es lo que tiene la tecnología, José Miguel. Estamos en directo para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Entonces, efectivamente. Bueno. De hecho, muchas veces, bueno, hemos tenido casi cada programa, tenemos unos pollos tecnológicos, aquí te espero, ¿no? Bueno, a veces los invitados entran como pueden, en este caso desde Bruselas, también entran desde Madrid, entran desde Buenos Aires, pero no pasa nada. Mira, se acaba el mes de junio y es el momento perfecto, si queréis, para poner punto y final a este mes de programas, al mes de junio. Carlitos. Es que lo estoy viendo todavía, por eso me hace gracia. Estoy viendo los gesticulando todavía. El pobre lo está intentando desde Bruselas, pero yo creo que la técnica nos supera. Le supera esa conexión hoy. De hecho, está diciendo, pero volverlo a llamar, dicen aquí, pero que no es que, es que el problema es que lo llamamos, pero la conexición no debe ser buena. O sea, no llega bien. Es un problema de sonido que tiene. Es un problema de sonido que tiene. Chicos, es un problema de sonido. que no nos escucha. La imagen era mejor que nunca, doctor, pero si no... No, lo digo porque habitualmente la imagen consume más ancho de banda que el sonido. Y la imagen estaba perfecta. Ahora, no sé si me oís. Ahora sí, hombre. Ahora no se ve, porque estoy fuera de mi lugar habitual, estoy camino a Bruselas y lo que no consigo es conectar la cámara. Pero quizá podemos hablar un momentito, porque merece la pena estar con vosotros. Claro. Sí, pido mil disculpas, esto no es normal. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Escuchando a Beatriz, pero bueno, oye, hay que distinguir entre un contratiempo y una desgracia. Y esto ahí está. Ahí está, la primera lección. Te escuchamos, pero no te vemos, ¿eh? Martín Moreno, ¿eh, doctor? Sí, imaginamos. Sí. Imaginamos. Martín Moreno, mañana para compensarnos, bueno, mañana no, cuando regreses nos tocas una al piano, pero de las buenas, ¿eh? Pues para compensar esto. ¿Vale? Sí, alguna cosa que no sé yo lo que pasa con la configuración del vídeo y demás, pero tocaré con mucho cariño. Si queréis hablamos alguna cosa, aunque el sonido, ahí podéis poner una foto de fondo o alguna cosa. Porque, no te preocupes, ya pongo la cara de Carlitos. Muy bien. Muevo la boca. Oye, muy bien. Doctor, ¿qué está haciendo usted en Bruselas? Cuéntenos. Vamos a ver, tenemos una escuela de verano de salud pública con muchas personas jóvenes, con mucha ilusión por hacer proyectos, por ayudar en temas de salud a hacer un mundo mejor. Y yo eso me entusiasma. Entonces, todo lo que pueda hacer, aunque confieso que no hay remuneración, muchas veces no hay retribución, sí, evidentemente cobertura de los gastos de desplazamiento y estancia, pero para mí es muy, muy importante intentar ayudar en todo esto, que yo creo que todos los guardianes, toda la reunión secreta está también tan motivada en contribuir. Oye, José María, estás involucrado, ¿no?, en un proyecto de investigación europeo de prevención del cáncer colorectal. No solamente estás involucrado, sino que eres el investigador principal. Sí, sí. Bueno, muy rápidamente comentaros que básicamente, para hacer una historia larga corta, no voy a daros una charla larga de lo que es el cáncer colorectal. Sabemos que es un tema que nos preocupa mucho, en el que se agrupan distintos tipos de neoplasias malignas y que además está creciendo incluso la incidencia, no tanto la mortalidad, porque afortunadamente los tratamientos están siendo bastante eficaces, pero sí están habiendo más casos y también en personas jóvenes. Y es por eso que estamos muy interesados en saber qué características genéticas pueden estar ahí, en hacer análisis de genes específicos que puedan estar involucrados, como el APC, el CARRAS, el P53, y junto con ello también hacer como una especie de caracterización del perfil de riesgo que tienen las personas, ¿no? Tanto en función de lo que se llaman marcadores, que son cosas que no podemos cambiar, la edad que tienes, si tienes acromegalia, que es el otro día lo hablábamos, José Miguel, que a aquellas personas que tienen esta hormona del crecimiento muy crecida, o hay un tipo de trasplante renal, o diabetes mellitus, o una colecistectomía, todas esas cosas que han podido aumentar ya de por sí, y junto con eso también hacer como una especie de score, que es una puntuación de riesgo, para hacer una prevención personalizada. Si eres una persona muy sedentaria, que no te muevas suficiente, si tomas mucha carne procesada, me ha parecido muy interesante lo que estaba oyendo de Beatriz Romanos, pero sabéis, toda esta manipulación de la carne, las salchichas, todo cuando el spam. Sí, sí, sí. La deficiencia de vitamina D, la ingesta de frutas, verduras y de fibra. Entonces, con todo ello lo que queremos hacer es ver estas personas, digamos, qué papeletas tienen de entrada y a partir de ahí hacer una intervención personalizada a través de, evidentemente, todo lo que es la inteligencia artificial, las apps, y esto es el proyecto, que es muy bonito, es apasionante. Qué bonito, sí. Qué bonito, porque claro, con lo que estás contando, al ser personalizado, pues a una persona se le podrían recomendar, por ejemplo, se me ocurre, empezar con cierto tipo de pruebas diagnósticas o preventivas a una edad, según el sexo, según la edad, según quizá multitud de otras áreas geográficas, por ejemplo, etcétera, etcétera, y de esa manera se podría, como tú dices, personalizarlo todo. Pues como dices muy bien, José Miguel, muchas veces tenemos la posibilidad de... Bueno, tenemos como... recomendaciones genéricas, ¿no? Incluso privado, se dice que a partir de 50 años. A veces se discute de por qué no se hace a veces si tienes antecedentes familiares. Se hace con anterioridad. Pues sí, se puede hacer con anterioridad, pero no hay como un procedimiento reglado que pueda ayudarnos a esa prevención personalizada que ahora, hoy día, gracias a estos test genéticos, a esta posibilidad de ordenar algo complejo, que son la multicausalidad de diferentes factores, puede ayudarnos, como dices muy bien, pues a que esa persona en particular requiera una serie de consejos tanto de actividad física, de ingesta de ciertos alimentos, de vitaminas, de antioxidantes. Por ejemplo, mucho más personalizado. Incluso se podría hacer hasta, como tú dices, un score, una escala, ¿no? En el que, mire, usted está en riesgo 25, porque me lo acabo de inventar, evidentemente, y otros tienen un riesgo 8 y otros tienen un riesgo 100, por ejemplo. Oye, cambiando de tema, y dadas las fechas además en las que estamos, imagino, en Bélgica ahora mismo no hará mucho calor, ¿no? A propósito. No, bueno, hace menos calor que en España, pero como el cambio climático está afectando a todo el mundo, aquí están también preocupados y tienen sus picos de calor. De calor. Sí, pero ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista científico, que están impactando estas temperaturas de todos modos? Porque vemos, justamente ayer mismo en Estados Unidos había no sé cuántos muertos, en España también estamos cayendo como moscas, pero quizá no solamente la gente que se muere, que es lo más impactante, sino también las patologías que en un momento ayudan a que se dispare la peor versión de ellas, por ejemplo. Pues efectivamente, la verdad es que cuando la temperatura máxima se incrementa 1 grado centígrado, se sabe que la mortalidad aumenta un 3,3%. Es decir, se ha visto científicamente, ¿no? Eso se está comprobando, y como las temperaturas van aumentando de una manera sostenida, pues entonces cada vez la situación está siendo más llamativa y más dramática si no tomamos medidas. Por eso hay muchas veces cuando toman, hacen recomendaciones ante situaciones, por ejemplo, en los que existen olas de calor, que son cuando hay un periodo de al menos 3 días consecutivos en las que las temperaturas previstas son superiores a unos valores extremos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay más de 40 grados, que ha pasado ahora en estos días, está previsto que pase en esa intensidad de ola de calor, hace que, y sobre todo la duración de ese número de días seguidos, con unas temperaturas muy altas, afecta mucho a muchas esferas de la salud, incluyendo, como sabes bien, José Miguel, la esfera mental. Básicamente tanto la morbilidad como la mortalidad, incluyendo mental, incluyendo elementos termorreguladores, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, a personas que tienen problemas de diabetes o enfermedades de riñón o sistema urinario. Es decir, estas personas, las personas mayores, que sabes que toleran mucho peor tanto el exceso de frío como el exceso de calor. Y entonces estas personas que están expuestas de una manera más llamativa, pero sobre todo que tienen esa vulnerabilidad, pues son los que son, con perdón de la expresión, carne de cañón, ¿no? Incluso a ciertos trabajadores que están con riesgo de sufrir golpe de calor intenso porque están trabajando en el exterior, porque a lo mejor están en la construcción o en labores de agricultura. La verdad que es un tema serio. Es un tema serio. También los niños, la mortalidad infantil, si no se tiene cuidado, que ya se sabe que los niños necesitan una hidratación muy especial y afortunadamente aquí tenemos mucha cultura de eso. Las mujeres embarazadas. Es decir, existe un colectivo de personas más afectadas por este tema de calor y que sabemos que tenemos que estar con la guardia alta. No es como decimos muchas veces, no preocupados, sino ocupados, en que, porque el número de defunciones va a aumentar y hay que evitar la exposición. Si quieres, decimos una serie de medidas. Sí, bueno, no pasar calor la primera de ellas, pero sí, seguro que hay otras más ricas en contenido. Por favor, por supuesto, José María. Se sabe, por supuesto, el evitar la exposición al sol en la calle en las horas más calurosas del día, ¿no? Eso está claro. No esforzarse demasiado cuando está haciendo mucho calor o no realizar deportes al aire libre entre las 12 y las 5. Es de sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Utilizar ropa ligera de colores claros, que se deje además transpirar bien. Es muy importante también cubrirse la cabeza con un sombrero o la gorra. Eso es algo, bueno, a los que somos donantes, no se me ve la imagen desgraciadamente, pero sabéis que soy donante de pelo, entonces pues, estamos más afectados por el tema, ¿no? Entonces, evitar esas radiaciones solares que además van a producir, por cierto, envejecimiento prematuro de la piel, quemaduras, insolación, manchas solares. A mí me ha llamado la atención, tengo que confesaros, viví un tiempo en Copenhague y la gente salía mucho a tomar el sol en las horas intensas, precisamente porque no siempre había sol. Y realmente tenían como menos cuidado incluso que nosotros, porque el tener una cierta dermoprotección ayuda muchísimo a evitar ese envejecimiento de la piel y al cáncer de piel, claro. Doctor, yo a estas horas te voy a lanzar una pregunta. Como la gente no te ve, o sea, hay dos tipos de espectadores, el que está ahora mismo conectado en el directo y el que lo va a escuchar podcast a través de eBooks, a través de Amazon y a través de las principales plataformas, que lo va a escuchar perfecto, pero no te están viendo. Entonces, Carlitos inicialmente ha intentado hacer intentar poner la imagen. Pero Te ha intentado, pero lo ha hecho con amor y cariño, pero imposible, claro. Le ha costado mucho. Imposible. Entonces, demasiados conocimientos ahí. ¿Y ahora? Ahora, perfecto. Ahora lo estoy viendo. Pero bueno, yo todavía no. Esto como siempre, como veréis, es otra vez distinguir a tiempo de una desgracia. Como veréis, no es mi habitual, pero estoy encantado ya para estar con vosotros y aprovecho para saludar a dos guardianes muy especiales que quiero mucho, ¿eh? A Tony Ávila, en seguridad, y es un guardián que sigue la reunión secreta todos los viernes, y a Isabel Izquierdo, que trabaja conmigo en el Hospital Clínico Universitario. Lo prometí. Muy bien. Dejadme que lo diga. Y pues, perdonadme, fijaros, no ha sido ningún intento de evitar que me veáis. Soy como soy, me acepto, no soy tampoco como me gustaría, Pero bueno, aquí estamos. Pero, Martín Moreno, que es que la gente nos quiere por como somos, ¿no? Sí. Y por las cosas que hacemos. Y esto es la naturalidad del directo. Y este directo ahora mismo pues está en el número 6 de lo más visto a nivel internacional, es decir, y con todos estos problemas técnicos. Pero hablamos de calor, ahora hay estas olas de calor aquí en España, sí, que si viene calor y tal, que hay una persona, pues ¿para qué nos vamos a engañar? Mi padre, que ya tiene cierta edad, que le digo, papá, bebe agua, y con esa calor. Pero es que nunca tiene sed, que dice que no tiene sed, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi padre? Razón, tienes toda la razón, y te agradezco, Joan Miquel, que insistamos en la hidratación. Es algo tan importante que a veces no insistimos lo suficiente, y yo me autocritico por no hacerlo ver, ¿no? El tomar agua, sobre todo agua, pero también bebidas, evidentemente también con ciertos iones, bebidas isotónicas, todo eso va a venirnos excelente. Incluso, fijaos, cuando estamos trabajando en la oficina, un autoexperimento que yo hice conmigo mismo, sabéis que existe la tendencia de tomarse un cafecito, ¿no? A media mañana o lo que fuere. Entonces tú puedes comprobar la diferencia entre tomarte un café, tomarte algún tipo de ingesta calórica básica, que puede ser, ahí en Valencia se da mucho lo que se llama el almuerzo, y entonces es tomar pues algún bocadillo, o algunas veces incluso algunos frutos secos, o salapipas, le llaman, o cosas así, ¿no? Bueno, pues lo más importante de todo es que te hidrates. Y además de eso, acordaos que somos un 70% de agua en nuestro propio organismo. Entonces, en este caso concreto, cuando existe las olas de calor y existe estas temperaturas más extremas, pues evidentemente también existe esa deshidratación de forma natural, con lo cual, como dices muy bien, lo primero que hay que hacer es hidratarse y no tomar alcohol, fíjate, y bebidas con mucha cafeína o muy azucaradas, que precisamente hacen perder más líquido corporal. Pero fíjate, doctor, que me dice mi padre que nunca tiene sed. Es que me dice que no tengo sed, no tengo sed. ¿Qué pasa, que las personas mayores no tienen sed o cómo va eso? A veces también existen unos mecanismos que intentan, digamos, regular. Porque todos somos como una máquina. El ser humano somos como una máquina y tenemos unos elementos reguladores, y efectivamente hay personas que no tienen esa sensibilidad. Digamos, si pudiéramos ir a un taller y regular esa homeostasis en su sitio, pues probablemente sería necesario. Pero como al menos intelectualmente sabemos que se debe beber, aunque uno no tenga esa sensación de necesidad de bebida, hay que aconsejar que se beba suficientemente. No, además, sobre todo las personas mayores, es un clásico, que llegan a urgencias deshidratadas y no han pedido beber. No tienen la sensación de sed. Es muy importante, personas mayores, irles dando líquido. Muchas veces, ¿sabes lo único que se...? Bueno, tú lo sabes, por supuesto, pero un bajón en el estado de ánimo, una somnolencia, por ejemplo, empiezan a estar de alguna manera medio dormidas, confusas, y es simplemente un problema de hidratación. Esto es importante, muy importante. Pero bueno, el doctor Martín Moreno ya... Tienes toda la razón, porque por eso digo, compartiendo algo que es de sentido común y muy básico, pero que puedes comprobar en tu trabajo, cuando a veces llevas una hora, empiezas a trabajar y pasa una hora y media, y tienes una ligera caída, porque eso es humano, es biológico. Sencillamente el tomar un vaso de agua, digamos que te reconforta. Mira, doctor Martín Moreno, aquí existe una temperatura mucho más alta y demás, que es absolutamente necesario. Lo mismo que tomar, evidentemente, comidas ligeras que ayuden a reponer las sales minerales perdidas con el propio sudor, ¿no? Porque sabemos que los gazpachos, por ejemplo, pues son por eso están tan bien establecidos en ciertas zonas que están habituadas a las temperaturas altas. El gazpacho, las ensaladas frías, las verduras, todo eso nos va a ayudar mucho. Conjuntamente con aquí, doctor Martín Moreno, aquí nos están preguntando en el hashtag de Reunión Secreta si dice yo me hidrato con cerveza. Bueno, yo creo que no es lo más aconsejable, ¿no? No, desgraciadamente no es aconsejable. Lo lamento porque no tengo nada contra contra ninguna industria y evidentemente todo en moderación. Ya lo decía el gran experto, investigador grande cobián, que todo en plato de postres, digamos. Con cucharita, con cucharita. Bien, ¿no? Entonces, yo no voy a ir en contra de totalmente de todo. Pero está claro que os confieso que las bebidas con alcohol al final hacen perder calor corporal. Vamos, el líquido corporal. Con lo cual, no es aconsejable la bebida alcohólica. Es en ese momento reconfortante. Y evidentemente, dependiendo de la circunstancia, es que hay circunstancias y circunstancias. Pero si una persona, por ejemplo, como hemos hablado anteriormente, está en la construcción, está pasando un calor inmenso y demás, no sería lo más aconsejable para rehidratarse de forma inmediata bebidas alcohólicas. De hecho, están insistiendo, el mismo persona está insistiendo, no sé qué obsesión tiene, y se pone, bueno, doctor, ¿y la cerveza sin alcohol? Dale, continúa. La cosa es beber cerveza. Está buscando ahí las instrucciones. Está buscando ahí. Bueno, si quieres incluso hablarlo de marcas. No, bueno, en general la cerveza sin alcohol evidentemente es más aconsejable en este caso que la cerveza con alcohol. O sea que, y evidentemente si está fresquita, pues no voy a ser yo el que diga que la voy a desaconsejar totalmente, ¿no? Mejor de todas maneras, si se puede hacer, y sobre todo en estas circunstancias, vuelvo a insistir, aunque parezca que es lo más saludable porque está muy fresquita, da una buena sensación, que también importa evidentemente la sensación anímica, emotiva, afectiva, porque no es solamente lo que se bebe, sino con quién se bebe y qué es lo que supone todo efectivamente, eso. Entonces, al final, todo eso lo metes en la misma coctelera y se lo atribuyes a la sustancia química, digamos, de cuando es en realidad todo el entorno que hace que tú estés en ese momento celebrando una ocasión de encuentro con los demás. Y eso es lo bonito también de poderse tomar algo juntos, ¿no? Un refresco, no voy a mencionar ninguna bebida. Horchata, dicen por aquí. Horchata, doctor. Una cosita, doctor. Esta semana hemos visto noticias aquí en España, ¿no? Y en otras partes del mundo, pero en España, de un trabajador con un golpe de calor, fallece. Una trabajadora de la limpieza el otro día, me parece, que en un colegio, no sé dónde, también la encuentran que ha fallecido. ¿Qué síntomas uno tiene cuando está experimentando un golpe de calor y cómo revertir ese proceso? ¿Cómo lo podemos identificar en los primeros pasos? Sí, bueno, lo primero que la persona empieza a sentir una pérdida de conciencia, un bajón, digamos claramente, una taquicardia. Se encuentra como, realmente al final entra en colapso, se cae, se produce una hipotensión, además, y una taquicardia muy grande porque el propio organismo lo que trata es de bombear, de llegar a las zonas más nobles y más necesitadas de circulación sanguínea. Y entonces la persona, como ha perdido, en ese momento la temperatura está por encima de los elementos termorreguladores, empieza a tener diferentes fallos que pueden llegar a ser fallos multiorgánicos, como os he hablado anteriormente, tanto cardiovasculares, respiratorios, renales, y terminar en la muerte, pues como en los casos extremos, cuando hay lo que se llama un golpe de calor. Por eso es tan importante en ese momento tanto la hidratación como evidentemente esta persona que vaya progresivamente entrando, reduciendo la temperatura, ayudarle a recuperarse, y existen toda una serie de protocolos para ello. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? La verdad es que es muy tarde. No sé, Carlos, si quieres entrarle una al doctor, pero... No, simplemente... Sí, es muy tarde, doctor. Lo que pasa es que ya que apareces en la imagen y todo funciona, pues vamos a aprovechar, ¿no? Yo, esto es una reflexión que hago, es una reflexión. Yo cuando era pequeño iba a la playa, no sé si os acordáis aquello de no te metas en el agua hasta que pase 2 horas en un corte de digestión. Ahora eso ya no se dice. O sea, yo no sé si existe, si los cortes de digestión eran una leyenda urbana, pero ya la gente come y se mete en el agua. O sea, que antes eran exagerados, ahora son unos inconscientes. ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, el tema era un poco como el hecho de que por cultura popular se piensa que cuando uno está en un momento en el que está haciendo la digestión, digamos que el organismo está centrado en llevar esos fluidos, en ayudar a que se produzca lo que se llama la absorción de los alimentos y todo eso, al mismo tiempo someter a un estrés repentino, una baja temperatura, por ejemplo, si es de pronto tirarse al agua y hacer mucho ejercicio y por lo tanto requerir a tu propio organismo que parte de esa circulación que tú estás haciendo para hacer unas funciones biológicas de pronto te ayude a una situación de estrés, era lo que asustaba de manera especial, porque hay algunos casos que desgraciadamente ahora no se da con mucha frecuencia, entre otras cosas porque yo no veo que el agua esté fría en ningún sitio, ¿no? Prácticamente en los sitios que estamos ahora. Es decir, ahora mismo tenemos el agua a unas temperaturas, entre otras cosas, más altas. Las formas de entrar en el agua también son más moderadas. Existen socorristas en todas las playas. Es decir, todo aquello que antes era más salvaje, y en unas situaciones más extremas ahora se dan menos. Por eso se ha minimizado, aunque es de sentido común que evidentemente una digestión, todo en su momento, ¿no? Como leer es leer, escuchar música, el estar con amigos, y cuando se dice, oye, en la mesa no te dediques a mirar el móvil, sino a comer y a disfrutar de la compañía de los demás. Pues de la misma manera, si tú has comido y estás en ese momento haciendo la digestión y demás, pues es un respeto a tu cuerpo el que no hagas al mismo tiempo una locura, ¿no? No te tires de cabeza a un pozo frío, porque el organismo va a reaccionar. Y básicamente en eso va, pero sin exageraciones. Eso que decían antes era un poquito exagerado, sí. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Yo cuando era niño, José María, como sabes, me crié parte de los años en Chile, el agua no es fría, es helada. De hecho, viene del Polo Sur. Y no os lo vais a creer, pero en pleno verano, en la famosa Viña del Mar, donde está el famoso festival y bla, 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 muchas veces estabas bañando y pocos metros más allá, de repente, era raro, pero ocurría con cierta regularidad, aparecía un pingüino que te miraba extrañado, diciendo, ¿este qué hace aquí? Claro, estabas prácticamente en la Antártica. Es que, bueno, no, Viña del Mar no te creas, no, está bastante al norte, pero la corriente de Humboldt viene desde el Polo Sur, entonces una agua fría, no, helada. Te decían, no te metas, me tenía mi madre ahí martirizado 2 horas. O sea, eso sí, en aquel entonces no te ponías factor de protección, con lo cual ahí tienes una bomba de tiempo en la piel. Cierto. Y además quiero recordar una cosa. A veces yo en algún momento he compartido con los guardianes, con vosotros, que a mí me entusiasma el agua, el mar. El mar en general y también las piscinas. Vamos, la natación me parece un deporte muy sano. Pero una de las costumbres que yo tengo, también tengo que reconocerlo, es bañarme en el mar el 1 de enero. Y entonces no me lo puedo creer. Lo ve como una Valiente. Cosa muy exagerada. Pero dejadme que os diga una cosa. Lo mismo que tú cuentas tus anécdotas, que son además deliciosas. A ver. Pero yo viví 3 años en Copenhague. Allí había una capa de hielo sobre el mar. Y a pesar de ello, yo vivía en un sitio que se llama Tuborg Boulevard. Y entonces veía personas mayores con un batín y básicamente sin ninguna ropa. Vamos, lo que el vulgo llama pelota picada. Entonces iban allí y se quitaban el batín y se metían en un agujerito que había en el hielo. Habían lo que se llama Bath Bridge, que era una especie de embarcadero, porque no había playa propiamente dicha, eran rocas, ¿no? Entonces entrabas en el embarcadero, ya te metías como a 300 metros, donde ya había una escalera y uno se podía bañar. Y entonces eso era frío de verdad. Y yo digo, oye, si lo hacen estas personas, lo puedo hacer yo. Entonces lo probé. No era muy agradable, tengo que confesar, no era nadar, era entrar y salir. Y entonces, bueno, fue un hábito que me pareció curioso. Bueno, cuando vuelves al Mediterráneo y ves la temperatura que tenemos en el Mediterráneo, sinceramente no es fría. Es decir, el 1 de enero, ¿sabéis la temperatura que tiene el Mediterráneo? 16, 17 grados. Sí, es así. Cierto. Lo tengo estudiado. Entonces, evidentemente, todo lo que vaya por debajo de 22 grados, 21 grados, tú sientes un cierto frío inicial. Pero en cuanto nadas 30 segundos, un minuto, yo te garantizo que no sientes frío. Entonces, además de eso, que tenemos una belleza, tenemos un país maravilloso y un mar extraordinario, que es el mar que está entre las tierras, en el medio de las tierras. El Mare Nostrum. Ay, la terreta es una intimidad, doctor Martín Moreno. Dígame. Cuando te bañas con agua fría o caliente, porque no sé. Cuando te duchas. Te digo la intimidad. Yo utilizo un neopreno muy finito de 2 milímetros. No, en la ducha. En la ducha. En la ducha en tu casa. Cada día. En la ducha. En la ducha en general. Utiliza bañador. Con agua fría. ¿Qué me dices? Agua fría. Todo el tiempo. No al final. No al final. No. Vuelvo a repetir, aunque parezca mentira, esto es un hábito. Aparte de que había esto es una teoría que conocerás bien, José Miguel, porque en medicina había un famoso doctor, se llama Dr. Wonder, que ya lo describió esto con mucho tiempo, e incluso se utilizan a veces como terapias para el estrés. Es decir, el hecho de exponerte a una baja temperatura, que tampoco quiero exagerar ni decir que esto tiene que ser algo que yo aconseje a todo el mundo de golpe. Esto es un hábito, se va haciendo poco a poco. Al principio lo puedes poner un agua que esté fresquita, no hace falta que esté helada. Yo no estoy hablando de una agua helada, sino un agua que esté suficientemente fría. Yo intento no ponerme agua caliente a mucha temperatura, pero vamos, no veo nada mal que también se ponga uno a una temperatura más o menos normal. Pero yo te confieso que por ese hábito que yo aprendí, y que os lo he comentado, es que yo vi que aquello lo hacían personas muy mayores, que además tenía muy buenos efectos para la salud, y por lo tanto al final me suelo bañar con agua, con ducha fría. Sí. Bueno, pues nos lo ha confesado el doctor Martín Moreno. Sí, y además ahorro, ¿sabes? A mí me están hablando aquí, ojito, del hombre de hielo, Wingolf. Winghoff es un holandés con habilidades bastante particulares. Nació con un don especial para resistir gélidas temperaturas que llevarían a la hipotermia y la muerte a cualquier otro hombre. Nos llegan las noticias aquí en tiempo real. Eso me atrevería. Yo estoy hablando de temperaturas del Mediterráneo, de temperaturas de... Fresquitas, no heladas. No. A mí me gusta el agua. Mira, doctor. Doctor Martín Moreno, a mí me gusta... Doctor Martín Moreno, pero un momento, una frase que dice, a mí me gusta bañarme con la temperatura de la sopa. No sé cuál es la temperatura de la sopa, pero... Eso debe ser calentito. Oye, hay que respetarnos. Incluso yo, muchas veces decimos que yo creo que sería un principio que ojalá los políticos se aplicaran, de que podemos estar de acuerdo incluso en no estar de acuerdo. Entonces, al final, esa manía de que todos hagamos exactamente lo mismo y tengamos las mismas percepciones y sensibilidades, pues sí, tampoco, lógico. Entonces eso a lo mejor también, por cierto, ahora que está la campaña electoral, que se respete, que nos respetemos en todo, ¿no? Y en este caso concreto, yo perfectamente acepto y me pasa, incluso no voy a entrar en intimidades, pero en mi familia hay que eso no le gusta nada. O sea, eso lo hago yo y ¿cómo se te ocurre? Pues no le gusta el agua caliente y lo comprendo y los apoyo. Yo simplemente he visto que a mí me sienta bien y os confieso que produce además de eso, no voy a entrar en los detalles fisiológicos o fisiopatogénicos y cómo influye, pero tú sabes que al final esa contracción, si no es excesiva, yo no estoy hablando lo del campeón del mundo holandés, eso ya es otra cosa porque puede una hipotermia a unas temperaturas muy bajas, sabemos que también incluso hasta puede paralizar el corazón, la transmisión sanguínea y todo lo demás. Estoy hablando de unas temperaturas aceptables y asumibles por el cuerpo humano perfectamente. Entonces, esta vasoconstricción y vasodilatación, otra cosa que también es muy aconsejable, y por eso sabéis los famosos baños árabes, baños, las saunas, sabéis que lo que se hace es pasar del calor al frío, del frío al calor. Y esa vasoconstricción, vasodilatación, es algo saludable. Y es algo, además, incluso que genera un bienestar. Entonces, no estoy hablando siempre frío. Me preguntabas antes, Carlitos, siempre frío, ¿no? A lo mejor también paso al calor y una de las cosas que he disfrutado mucho ha sido incluso en conversaciones, cuando he tenido la ocasión de viajar a algún sitio, y estoy seguro que el doctor Gaona tendrá alguna anécdota de estos baños que van cambiando de temperatura, y entonces lo que va haciendo es la propia vascularización que tiene sus musculitos, porque todas las arterias tienen músculos, ¿eh? Entonces, eso que tiene que contraerse, dilatarse, el hacer ese ejercicio es saludable. Efectivamente. Porque es como darle una elasticidad a tu propio organismo. Entonces, yo en eso, fíjate, para ponerme a la altura del que ha dicho caldoso, pues también puede ser interesante. Pasas al caldoso y luego un fresquito, luego el fresquito al caldoso. Y todo eso, al final, te hace más elástico. Las duchas escocesas, que decía mi abuelita. Sí. No sé, en Escocia no sé si se ducharán así en Edimburgo, pero bueno, es lo que hay. José María, que para Bélgica son las tantas de la madrugada, poco menos, conociendo un poquito a los belgas. Bueno. Te digo, si estás en el hotel o donde estés, el alzar la voz... Mira, una anécdota ya para acabar. Era muy corriente cuando era niño, también, como bien sabes, nací en Bruselas, aparecía en casa de los españoles la policía cada 2 por 3, porque se juntaban españoles, empezaban a hablar, a gritar, a reírse, a dar palmadas, a tal y cual, y la gente, los belgas, se creía que se estaban peleando, que estaban armando pues una carnicería poco menos, y cada 2 por 3 llegaban los gendarmes belgas a poner un poquito de orden, pero no tanto por el ruido, sino que interpretaban, para que veas justamente lo que es la psicología, ¿no? Que había una pelea brutal y que poco menos un asesinato. Nada, una tontería, pero bueno. Todo eso ha cambiado, querido José Miguel. Sí, ahora imagino. Ahora ves una cantidad de pitadas en las calles, una circulación bastante caótica. Sí, muy multicultural, por llamarlo. Muy multicultural, efectivamente. No, todo ese orden que tú habías visto, ha cambiado. Ya. Sí, para mí no para, pero bueno. Doctores, todos, más? Carlitos, deciros que ahora mismo somos el directo número 1 en España, lo más visto en YouTube, y el 5 a nivel internacional. Yo creo que es el momento en que el doctor Martín Moreno debe descansar, pero nos tiene que prometer que otro día debe entrar para continuar explicando muchas cosas que siempre se quedan en el tintero y miles de preguntas que la gente lanza y que no vamos a hablar tiempo. También de los mosquitos y de las enfermedades. De los mosquitos. Ahí te mato, ¿eh? Lo dejamos para el próximo día, si os parece bien. Muy bien. Bueno, José María, muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, que pases buen fin de semana y te empapes aún más, si cabe, de sabiduría para transmitirla el próximo día. Buenas noches, José María. Mucha alegría para todos, que la vida merece la pena. Efectivamente, sí señor. Bueno, un abrazo que grande el doctor Martín Moreno. Masterclass. Qué gusto, siempre nos hace una masterclass. Qué vitalista el doctor José María Martín Moreno. Qué optimista, qué optimismo irradia y lo contagioso además que es, porque lo dice todo con una sonrisa y además de esas personas que no es que solamente lo preconiza, sino notas que lo siente. Bueno, ha entrado con un problemilla de conexión, hemos intentado solventarlo y al final hemos podido verle, a pesar de que durante todo el rato lo hemos escuchado perfectamente. Carlitos, la frase a la altura. Venga, sí, antes de la frase, señor Miquel, déjame recordar los superchats que han habido esta noche, que doy las gracias a todos ellos, ¿no? Superchats, esas cositas de colores que aparecen en el chat del directo. Uno de Vasco Núñez, que nos dice: les propongo que hablen del tema primaria en Venezuela y cómo inhabilitan a los buenos candidatos como lo han hecho en Nicaragua. Bueno, eso es un tema que tenemos ahí pendiente también. Y luego Maribel Sotillo, la grande Maribel, la de la frase eterna, Maribel. Que tengáis todo un mes de julio fantástico. Bonito, qué bonitos los deseos de julio, que por cierto ya estamos en julio. Llegó julio. Ya estamos en julio, ¿no? Antes con Federico hemos empezado a avanzar esos memes de Julio Iglesias. Llegó julio, que estaba a la vuelta de la esquina. Carlitos, José Miguel, yo os lanzo una pregunta. Hemos hablado esta noche con Federico de temas de la región, de la inflación, de temas del presidente argentino, hemos hablado de Chile, hemos hablado de los memes de Julio Iglesias, hemos hablado de un tema científico muy interesante que es la comida del 2030 que nos va a llegar a nuestros platos cualquier día, que nos están preparando un tema científico, y ahora hemos hablado del tema de medicina y con eso nos convertimos en el número 1 de lo más visto en YouTube en España en directo. ¿Por qué con estos temas? Hombre, son temas, yo creo, tremendamente interesantes. Yo uso un baremo que puede sonar un poco raro, pero creo que es transmisible. Y es que me guste a mí el programa como ciudadano, ¿no? Entonces me parecen interesantísimos, me ha parecido interesante. Ah, y una cosa importante, bueno, el que entrevistemos a personas que den puntos de vista sobre ciertos temas no quiere decir para nada necesariamente que los compartamos con ellos ni que hagamos publicidad de los mismos. Pero creo que es muy interesante que todos los guardianes sepan lo que se nos viene encima y eso puede ampliar su capacidad de elección. Correcto, lo que pasa que, como bien sabes, hay tantas personas, miles de personas comentando, que siempre habrá alguien que dirá, hombre, ya, bueno, ¿por qué le dais voz a esto? Pues porque somos la reunión secreta, porque así somos nosotros, que escuchamos a todos, pero como bien dices el doctor Gaona, no compartimos todo. Efectivamente, ya veréis, sería imposible compartir todo. Pero creo que es muy interesante este tema, por ejemplo, que hemos expuesto de los alimentos que nos vienen en un futuro próximo, ¿no? Es decir, nos da que pensar, nos posiciona también, nos llena de cultura al respecto, pero no estoy diciendo con ello que sea para aceptarlo, a lo mejor es todo lo contrario, para rechazarlo, ahí que cada uno vaya tomando sus propias decisiones. Hay que respetar, que no se decía el doctor Martín Moreno, pero en Francia no respetan nada a nadie. Carlitos, la frase. Claro, no, que Lucía aquí nos está diciendo felices vacaciones, ¿no? Que todavía no nos vamos, todavía hay algún viernes ahí de julio que estaremos por aquí, ¿eh? Yo, mi querido doctor. Ay, nosotros siempre, ¿eh? No descansamos nunca, doctor. Miquel, ¿cuándo descansaremos? Nunca. Dios mío, voy a 3 años. Carlos, deja descansar a los guardianes, que hay miles de personas. Bueno, muchísimas. Hoy nos vamos con una frase que es del gran Miguel de Cervantes, que hemos dicho de vez en cuando cositas de él. ¿Alguna anécdota, doctor, de Miguel de Cervantes? Hay tantas, pero no vamos a estas. ¿No quieres una así rapidita? Alturas, ¿no? Acerca de su vida, lo interesante que fue, cuando estuvo secuestrado en Argel, cómo pagaron el rescate, es decir, toda una vida realmente importantísima. Y una cosa además que minimizamos, en la batalla de Lepanto, además, que fue justamente dirigida por España, se jugó el destino de Occidente. Y Occidente es lo que es, para bien, para mal, gracias a España en aquella batalla. No debemos de olvidar y saquemos pecho. Eso es. Tal cual, yo, Miquel de Cervantes, alguna cosita. Solamente añadir a lo que ha dicho el doctor Gaona, que en esa batalla de Lepanto, pues en teoría iba a ir mucha gente a combatir al infiel, ¿no? Y ni los venecianos se presentaron. Al final fue únicamente las tropas españolas las que estuvieron ahí combatiendo, prácticamente. Como siempre, mira. Pues hay una frase que yo me gusta, pero no la entiendo. O sea, no la acabo de... O sea, yo creo que hay muchas interpretaciones ahí. Así que quiero que tú, doctor, y yo, Miquel, y los guardianes en el hashtag de la reunión secreta y en el chat en el directo me ayudéis a ver o qué se evoca cada uno de esta frase, qué os hace pensar, qué entendéis, ¿no? Esta frase que hoy... A ver. Porque yo... Es muy curiosa. A ver, os la lanzo, ¿eh? Miguel de Cervantes decía esta frase, guardianes: más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón. La frase me gusta, pero no acabo de entenderla. Es enigmática, ¿verdad? Sí, más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón. Yo no la entiendo. Trae una frase que no la entiendo. ¿Para qué la dices? Es lo que te voy a decir. Nos traes una frase para crear polémica ahora. Sí, para crear controversia. Para que sean los guardianes los que a ver qué opinan. Porque yo la he leído 20.000 veces y digo, ¿pero qué me quiere decir Miguel de Cervantes? A ver, y yo pensaba que vosotros tendríais la solución. Carlos, repítela otra vez. Venga, la repito. Guardianes, por favor, empezar a escribir, ¿eh? Más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón. Será disimular que si no eres claro y directo con la pena en el rostro y disimulas, por ende eres un hipócrita, acabas teniendo una mancha en el corazón, quizá, podría ser. Bueno, cuidado, fijaos, está bien hilado ahí. Bob Sportan dice, más vale no hacer algo que te pueda marcar de por vida. O Burgalesa, ojito, que dice Burgalesa... Bueno, lo que decía Burgalesa era, no lo veo. Así, mejor decir lo que sientes que no guardarte lo que sientes sin decirlo. Es otra interpretación. Sí, también es buena. ¿Sabes? Miriam dice que el corazón es lo que cuenta. No sé, pero son parecidas, pero no acaba. Yo en esta frase no sé lo que quería decirnos Miguel de Cervantes. A lo mejor la dijo expresamente para que nosotros en la reunión secreta la comentáramos, ¿no? Pero lo dejó ahí caer. Ya llegan estos guardianes. Ya el 30 de junio, el 30 de junio que la suelten, ¿no? Ya tienen las vacaciones para empezar ahí a pensar un poco. Mira lo que dice Begoña Gerpe, dice verbalizar tus emociones para que no se enquisten en el alma. Cuidado, ¿eh? Oye, Begoña siempre Gerpe, claro, por ahí van los tiros, sí señor. ¿Por qué no entra la semana que viene Begoña Gerpe? ¿Está en condiciones? ¿Está bueno, le queda parto ya? Le queda poquito, ¿eh? Yo no sé, Begoña, ya no sé si para la semana que viene estará ya preparada, pero ya le queda poquito. Oye, Begoña, si quieres entrar o puedes entrar la próxima semana, escríbelo y si te pones de parto, vamos contigo, tú no desconectes el Skype y así lo retransmitimos, que puede ser que te acompañamos. Oye, sería un puntal, el parto de Begoña. Todos ahí con Begoña. El parto secreto de la pobre. empuja, respira o lo que sería. Ahí, no tú sé. Puedes, el poder guardián, Begoña. El poder guardián. O sea, en las películas se pone a hervir agua inmediatamente, no por alguna razón. A hervir agua, pon agua a hervir. Es cierto, Begoña, que son estas horas. Vete a descansar, que es muy tarde ya, hombre. Guardianes, que nos vemos. Ya estamos a 1 de julio, nos vemos aquí 7 noches, porque todavía la reunión secreta tenemos estas reuniones veraniegas, con ese dedito refrescante para arriba siempre y la suscripción al canal. Así que nada, buenas noches y hasta de aquí 7 noches. Adiós, chicos. Adiós, Carlitos. Hasta luego, Carlitos. Ve vigilando y para el tema este que dicen, José Miguel, que ponen a hervir agua y toallas. Traed toallas, dicen por aquí. Que yo me voy a ir con impacto visual, si te parece. Guardianes todos. ¿Qué mejor manera que empezar, Julio? Ya que hemos hablado de comida, alimentos y de todas estas cosas, que con esto, José Miguel, que estás viendo aquí. Ay, pero ¿qué es eso? ¿Un murciélago? Pero qué guarrería. No, guarrería, entiéndeme, hay que respetar, José Miguel. Estos son los ingredientes para preparar la sopa de murciélago de frutas, algo que se come normalmente en Guam. Es decir, es cuestión de acostumbrarse, ¿eh? Esto lo chupas un poquito la cabecilla y no sé, debe tener un regusto. Yo es que hay cosas que no sé si me acostumbraría, pero viviendo eso, José Miguel, a mí ya me da que no me voy a acostumbrar a esas cosas, ¿eh? Yo entiendo siempre el componente cultural, ¿no? Y luego muchos guardianes lo dicen y la verdad muchos pensamos también que una gamba, la ves la gamba y se te ponen los pelos de punta, si lo ves mira fríamente. Esto. Tampoco tiene mucho que envidiarle al murciélago, ¿eh? Pero mira bueno, esto, mira estamos esto acostumbrados. Y dale que te pego enseñando al murciélago maldito. Nada, aquí está, que con un bichito de esto empezó una pandemia. Empezó una pandemia, que todavía me acuerdo yo. Qué asco. ¿No te ha gustado? Bueno, pues te dejo con un mejor sabor de boca. Esto, José Miguel, la perla más grande para empezar las vacaciones. Ahí está la perla, está la perla grande, la mayor del mundo, 30 y pico kilos. Qué envidia de perla quien la encontrara en un paseo por el Mediterráneo, por el Mare Nostrum, tropezar con esta roca en la toalla y que sea este perlón. Que José Miguel, que yo te voy a desear a ti y a todos los guardianes, absolutamente a todos, que paséis una muy feliz noche. Que junio se acabó, que ya es historia y que empieza julio. Y sabed todos que lo mejor del canal está por venir, que tenemos muchas cosas que hacer junto a vosotros y que habrán estas polémicas alimentarias y que en el 2030 no sé qué comeremos. Pero que cada uno coma lo que pueda o lo que quiera. José Miguel, buenas noches y hasta la semana que viene. Muy buenas noches, Joan Miquel, buenas noches, Carlitos, también buenas noches a todos los que nos estén viendo. Hemos dado un paseo, ya lo he visto, por Argentina, un país surrealista en muchos aspectos realmente que llama la atención, y las crónicas de Federico Bossi realmente se nota ese humor de la persona sacrificada que vive en un país atrapado muchas veces, un país fantástico por otro lado, pero que sufren todo este tipo de penurias. Hemos tenido a Beatriz Romanos, ya he visto el pollo que han montado algunos guardianes con el tema del pollo justamente cultivado, ¿no? Más que criado. Algún guardián decía algo gracioso, como si te comes un pollo de esos y coges wifi. Bueno, tiene su gracia. José María Martín Moreno también nos ha contado un montón de cosas acerca de lo último acerca del tema del cáncer de colon y lo que nos viene encima también en los años sucesivos, aparte del tema del calor y de otras cuestiones. Ya lo único que se me ocurre a estas horas, y en relación con las duchas, no sé, daros una ducha muy fría, de cerveza. Ah, no, no, eso no. Bueno, una ducha muy fría para paliar el calor y que cada uno se beba lo que le dé la gana. Con mesura, eso sí. Muy buenas noches, guardianes. Hasta la próxima.